Buenos días, muchas gracias por habernos invitado aquí a hablar sobre un programa de investigación que se llama Teoría Muerta y Moderna. Es un programa en el cual tanto Eduardo como yo llevamos algunos años estudiando. Es un programa de investigación, digamos, que se podía enmarcar dentro de la escuela que se dice post-keynesiana y tiene antecedentes Keynes, Marx, tiene también Lerner, principalmente, de Hacienda Funcional, tiene de Teoría del Estado a Wieser, tiene a Michelin en Dinero Crédito, y es principalmente lo que es la teoría monetaria moderna, intenta entender cómo funciona la institución principal dentro de las economías monetarias de producción, que es el dinero. ¿Cómo funciona realmente el dinero? Y a partir de 1971, cuando deja de ser convertible en dólar, vivimos un mundo de dinero puramente, que se dice dinero fiat, ¿no? Monedas no convertibles, un sistema que suele ser de tipos de cambio flotantes, y eso cambia, digamos, las dinámicas y las restricciones a las que estaban sometidos los estados cuando tenían que utilizar monedas convertibles en oro o, digamos, indirectamente mediante el dólar. Pues vamos a poner un vídeo de dibujos animados que explica básicamente la teoría monetaria moderna, cómo ve el dinero que utilizamos actualmente, tanto los países que tienen, especialmente los países que tienen soberanía monetaria, que para los, digamos, para la teoría monetaria moderna es algo importantísimo, algo que digamos que tinta todas las políticas económicas y abre las capacidades que tiene un Estado moderno para resolver, digamos, los problemas económicos a los que se enfrenta. Y bueno, es muy sencillo, son 6 minutos, y supongo que cuando lo veáis pues os va a chocar, porque muchas de las cosas que surgen en este vídeo y que nosotros llevamos tiempo estudiando, pues chocan con lo que se nos enseña en las universidades, sobre todo en las facultades de economía, donde el dinero es simplemente un velo que se extiende sobre la economía real y no tiene unas dinámicas especiales, y es simple y llanamente casi funcionamos en economías de trueque en las que el dinero no tiene una especial relevancia. Puedes pensar en una economía sin dinero, digamos, como lo tienen más o menos lo que es. Voy a poner, luego Eduardo, cuando termine el vídeo, Eduardo hará su presentación, ¿no? Y bueno, pues ahí, como digo. No lo hemos planeado. Sí, no lo hemos planeado, porque solamente ya cuando veáis esto, yo creo que os va a chocar y os va a generar una serie de preguntas, porque cuando enseñamos, por ejemplo, la relación de los tipos de interés con los déficits del Estado, viendo lo que es la historia económica, directamente choca lo que nos enseñan en teoría con la realidad económica a la que nos enfrentamos. Hemos visto hace nada tipos de interés cero, incluso negativo, con déficits públicos récord, ¿no? Hasta el 10% déficits públicos y tipos de interés que en vez de subir, bajaban. Haciendo caso a lo que dicen los manuales de teoría económica, eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, algo tiene que estar funcionando mal, o algo de lo que nos dicen no puede ser cierto, porque la historia, o sea, la realidad económica desmiente la teoría. Si una teoría no sirve para explicar la realidad, habría que preguntar que si no es lo que tenemos que hacer es abrir a otros programas de investigación, abrir a otras explicaciones para que nos sirvan para resolver el problema. Sin más, ya voy a poner el vídeo. Está en inglés, lo subtitulé al castellano. Habrá pronto una versión en castellano latino, porque esto es más que nada en Estados Unidos, y bueno, siempre lo podéis consultar en Modern Money Basics, es uno de los sitios, pero no es, tampoco es el principal. Si queréis, si os interesa el programa de investigación de teoría monetaria moderna, hay muchos buenos autores principales, además, tanto en el Levy Institute, con Levy, L-E-V-Y, Institute, ¿vale? Allí hay Randall Gray, Stephen Kelton, son economistas topes de la teoría monetaria moderna. También está el Pinzón Institute, donde estoy como Research Scholar, pero también ahí está el Matthew Forstater, que también está en el Levy Institute.
y que fue uno de los, digamos, el responsable principal del diseño del programa de jefes y jefes de hogar en Argentina. Es un programa de empleo garantizado que está dentro del núcleo central de lo que es la teoría monetaria moderna, porque desempleo, utilizar, digamos, un programa de empleo garantizado para conseguir los objetivos de macroeconómicos, ¿no? Mantener estables los precios, hacer, digamos, aproximarnos a la frontera de posibilidades de producción y reducir el desempleo. Y eso está dentro del grupo central de la teoría monetaria moderna. Aquí creo que en el vídeo no nombra, tampoco pone demasiado énfasis, porque es muy sencillito, pero bueno, luego podremos hablar durante el debate. Sin más, le voy a poner el vídeo porque si no me atrevo mucho. Y ahora, vamos a ver. Support for our veterans, medical research, upgraded infrastructure. Imagine if we could afford all these things. Well, we actually can. But somewhere along the way, we forgot the true power of our currency. We invented the US dollar so we could unleash the full potential of our nation, of our people, of our land, and of our economy, to achieve our greatest aspirations. You see, the United States is a currency issuer. Currency issuers are completely different than currency users. This distinction is a really big deal. Cities, businesses, and households like yours and mine are all currency users. A federal government is not. Currency issuers are unique. They should not behave like currency users. If you can grasp that, you're already further along than most of our politicians. Currency is our government's money. Only the US government can create a nation's currency. Many countries work this way, but not those like Greece, which gave up their national currency. Not all money is created by the government. Banks, credit card companies, and other institutions also create money each time they issue credit or loan. We call bank money credit to distinguish it from currency. Most of the money in our economy is bank credit, but credit is not the same as currency. Currency plays a unique and important role in our economy. As a nation, we dream big about how to make life better for our citizens and communities. Unlike you and I, who have to earn or borrow money to spend it, we gave our government the exclusive power to issue the national currency. Every time our government spends, it creates currency, usually just by adding numbers to bank accounts on a computer. And when it taxes, it removes some of its currency by subtracting those numbers. It's a bit like keeping score. Adding and subtracting currency to various accounts is like adding and deleting points in a computer game. So our government can't run out of its currency any more than a computer can run out of numbers to add. And it never needs to get points before it can add more. Now you may be wondering, if the government can just issue currency with a computer, why would anyone accept it as payment for anything? Why would it have any value at all? Well, this is where we discover why we have taxes. Federal taxes can only be paid with the government's currency. In order to pay our taxes and stay in Uncle Sam's good graces, we have to first get its currency. By requiring that we return that currency to pay our taxes, the government creates continual demand for the currency it alone issues. Now, because some people, including many of our politicians, don't understand the difference between currency issuers and currency users, they think Uncle Sam needs our tax money to pay for spending. But it's actually the other way around. The government spending gives us the currency we need to pay our taxes. So those taxes simply remove from the economy some of the currency which was already issued by the federal government. This helps our economy stay in a healthy balance. One of the biggest responsibilities of the currency issuer is to make sure it isn't causing unemployment or inflation by taxing or spending too much or too little. The really powerful part about all this is that not only can currency issuers like the US never go broke, but they can also always afford whatever they're authorized to do. But if the government doesn't need money from external sources to fund that spending, what's with all this fear about the national debt? Don't we owe China a kajillion dollars or something? Aren't we worried they'll stop buying our government bonds? Well, not really. Think about it. How can we borrow US dollars from China when all US dollars are made in the USA? You see, China gets their US currency through trade. They send us stuff, and we pay them with currency, which they, along with many other countries, like to save. We like to save currency too.
U.S. government bonds are actually just big savings accounts, a really safe way to hold currency that's already been spent into existence. So that big, scary-sounding number that's commonly called the national debt is actually just a record of all the savings of U.S. dollars since our country began. All the currency that's been spent into the economy and not yet taxed back. That's nothing to fear. You probably noticed that our government is almost always adding more currency into our economy than it takes out in taxes. We call this a government deficit, but it's actually a completely normal and necessary response to people saving its currency. You see, our capitalist economy is dependent on sales growth. Money that's being stashed away or spent overseas isn't being spent on the goods we produce here at home. When U.S. sales fall, our employers have less income, and they're eventually forced to cut production and jobs. As the sole issuer of our currency, the government plays a vital role in helping our economy keep growing. We decide what we want our government paying for, and that sets the amount of currency it creates via spending. The government should then adjust the amount it removes via taxation to just enough so our economy stays at full employment and avoids inflation. In other words, Congress is supposed to manage the currency to balance the economy. Freeing our government from senseless limitations like debt ceiling, balancing the budget, enables it to use its sovereign currency powers to accomplish the real and serious tasks for which it was formed in the first place. Tasks like putting available resources to work on our infrastructure, investing in the health and education of our people, ensuring our safety and well-being, ending unemployment and keeping our economy growing, taking care of our retired, our sick, our hungry, our poor, our huddled masses. Sound familiar? As we rediscover the power of our sovereign currency, let's hold our government accountable to use it wisely, for our nation's prosperity and for the well-being of all its citizens. Ahí tenéis debajo los autores principales, los principales de la Unión Europea. Excellent school. Support for our veterans. Muchísimas gracias por estar aquí, evidentemente gracias Iván por permitir que este acto tenga lugar, gracias a Tan Mayor por la invitación y también muchísima suerte y éxito a los estudiantes y las estudiantes que habéis empezado esa iniciativa. Os podría decir que mi hermano, al que conocéis seguro, en el año 2003 creó una asociación de estudiantes de una economía crítica en Málaga. Y ahora sigue funcionando, o sea, a pesar de que nosotros ya nos fuimos de la universidad y le dimos un impulso, sigue funcionando y la verdad es que es súper gratificante, ¿no? Ver cómo al fin y al cabo esa semilla que se puso en algún momento luego acaba floreciendo y acaba cumpliendo su papel, ¿no? Entonces yo os deseo muchísimo ánimo y al mismo tiempo os animo a que contéis con nosotros para cualquier tipo de cosa, ¿no? Para contactos de personas que queráis invitar, o si nos queréis invitar a nosotros también, etcétera, etcétera, porque de verdad que es una labor importantísima, ¿no? Claro, la teoría monetaria moderna es una herramienta analítica más, entre otras muchísimas que existen, para poder ir desmontando los mitos económicos con los que estamos acostumbrados a trabajar, que nos lo han inoculado hasta la médula, y ahora, desgraciadamente, nos cuesta mucho desprendernos de ellos, ¿no? De hecho, todo este tema de la teoría monetaria moderna, que gracias al vídeo de Jorge creo que se ve que es absolutamente rompedor y polémico, ¿no? Y conflictivo, porque la gente lo escucha y dice, esto no me cuadra, ¿no? De hecho, que yo conocí a estos autores gracias a Jorge, cuando lo leía, los leía a estos autores, decía, o aquí hay algo, o me están engañando de una forma muy directa estos que están ahora escribiendo, o me han estado engañando durante toda la vida. Y ya tengo clarísimo que era la segunda opción, ¿no? Es una forma de hacerte cuestionar todos los planteamientos con los que has estado trabajando durante tanto tiempo, ¿no? Y es como romper tu esquema mental y te cuesta mucho. O sea, cuesta muchísimo desprenderte de todo lo que has aprendido para luego ir incorporando cosas, ¿no?
De hecho, ayer hablábamos que es más fácil convencer a gente, con alguien de periodismo, a quien no le han inoculado las mentiras y no lo han adoctrinado en las facultades de economía, que convencer a una persona que ha estado formándose en la economía convencional, ¿no? Y entonces la teoría monetaria moderna ofrece, que es solo uno entre otros muchísimos enfoques de teoría para poder comprender lo que está ocurriendo en el mundo, ofrece herramientas que son rompedoras, pero sobre todo porque rompen con el cuerpo teórico con el que ha trabajado siempre la izquierda en la economía. Porque es verdad que los economistas de izquierda, y por ejemplo Iván ha dado muchísimos nombres, tienen muy claro y tienen muy buenas herramientas para comprender y trabajar y desarrollar la economía ecológica, la economía feminista, la economía marxista, la economía post-keynesiana, pero siempre hay un déficit, siempre ha habido, o siempre al menos yo lo he notado, un déficit en todo lo que tiene que ver con la materia fiscal, ¿no? O sea, nuestros proyectos políticos de izquierda nosotros los podríamos tener claro, pero cuando vamos a aterrizar en cómo vamos a financiarlo, cómo vamos a organizar los recursos para tener un sistema público de pensiones sólido y potente, de educación, de sanidad, siempre nos han faltado herramientas, munición, para poder dar la batalla y convencer a la gente de que nuestra alternativa es posible y no una mera utopía como podría parecer a simple vista, ¿no? Y las respuestas que al menos yo veía en ese mundo en el que leía a Juan Torres, en el que leía a Vicente Navarro y a todos estos economistas de los que hemos aprendido tanto, seguimos aprendiendo tanto, me parecía insuficiente, ¿no? Era como, joder, vale, hay mucho fraude fiscal, que podría ser ese dinero que generamos como economías y sociedades ricas, pero que acaba siendo evadida y por lo tanto nosotros no le podemos hincar el diente para financiar algún tipo de política pública, como la sanidad, como la educación, ¿no? Y entonces normalmente los atajos, las respuestas que se dan desde la izquierda eran: hay que combatir el fraude fiscal, hay que poner una tasa Tobin para poder recaudar el dinero que se utiliza en las especulaciones financieras, hay que perseguir a las grandes fortunas y a las grandes empresas, que son las que más capacidad adquisitiva tienen y las que más posibilidad tienen de utilizar paraísos fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Y a pesar de todo eso, seguía siendo una respuesta muy débil, muy muy débil. Y cuando empecé a informarme de la teoría monetaria moderna, vaya a pensar que estoy exagerando, pero fue como ver la luz, fue como decir, joder, esto era el elemento que faltaba en todo nuestro proyecto teórico, en todo nuestro cuerpo teórico para poder ensamblar un proyecto político lo más potente posible desde el punto de vista de izquierda, ¿no? Y es que fijaos, solo viendo el vídeo ya uno dice, Dios mío, nos han engañado de una forma bestial, y además el elemento seguramente más importante a la hora de explicar cómo funciona la economía actualmente, ¿no? Porque la teoría monetaria moderna ni siquiera es una propuesta de política económica, es un marco analítico que te describe cómo funciona hoy día el sistema monetario. No te está haciendo juicios de valor. No está diciendo, esto es buena idea que funcione así, o esto es malo, o debería ser así. No, es simplemente la descripción de la realidad. No te está diciendo nada más. Solo hay una parte, no es menor, que es toda la que tiene que ver con el trabajo garantizado, que ya eso no es un análisis, eso ya es una propuesta. Es como, ya sabemos cómo funciona el dinero en nuestras economías modernas, y ahora pues tiene una posibilidad de usarse para alcanzar el pleno empleo en condiciones indefinidas, y en condiciones dignas para todo el mundo, ¿no? Pero la inmensa parte de la teoría monetaria moderna, al fin y al cabo, es una descripción de cómo funciona, que ya solo eso rompe todos los esquemas con los que hemos funcionado siempre. Y voy al grano, ¿no? En el tema importante que ya hemos visto en el vídeo, que es el dinero. Siempre nos han engañado, siempre nos han enseñado algo que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y esto no ha sido simplemente porque haya habido una conspiración de las personas más perversas y más poderosas del planeta para engañar a la gente, sino que simplemente a través de herramientas económicas defectuosas para poder explicar la realidad, se han ido fortaleciendo simplemente porque era consustancial a mantener un statu quo que beneficia a los privilegiados, y entonces los privilegiados dicen, mejor ir por aquí porque al fin y al cabo yo voy a mantener mi posición de privilegio, ¿no?
El dinero nos han dicho siempre, y nosotros nos lo hemos creído, y nos lo siguen enseñando en la Facultad de Economía, y lo vemos en documentales, y lo vemos en dibujitos animados, que a veces me ponen algunos troles de Twitter, pero ¿de qué estás hablando? Esto es muy sencillo, me ponen un vídeo del pato Donald, ¿no? Como si fuese eso la fuente académica más potente de todas las que existen, ¿no? Digo, hombre, al menos cúrrate un poco más la forma de rebatir lo que estoy diciendo, ¿no? De rebatirlo. Y nos cuentan que el dinero comenzó, y además suena muy intuitivo, ¿no? Comenzó con el trueque, en sociedades antiguas, prehistóricas, en las que la gente se intercambiaba productos, pues yo te doy una vaca y tú me das no sé cuánta cantidad de trigo. Y entonces cuando eso se empezó a hacer más complejo, porque cada vez había más transacciones, dijeron, es muy difícil trasladar una vaca todo el rato, o cortarla en cachitos, cada vez que quieres hacer pues, cantidades más pequeñas, así que vamos a crear una unidad de cuenta, una unidad de intercambio, que va a ser, pues, puede ser a través de la plata, ¿no? Monedas de plata, en los cuales vamos a ir midiendo las transacciones. Y eso es el dinero, según lo que nos han contado, y entonces así facilitamos las transacciones comerciales. Bien, esta es la historia que nos han contado siempre, y que no tiene absolutamente nada que ver, y que está absolutamente refutada por personas que han trabajado la arqueología, la historia, la numismática, que es toda la técnica de crear el dinero, y que esos todos lo tienen clarísimo que no es así. Pero los economistas siguen que erre pensando en ese mito, ¿no? ¿Y qué es lo que explican estos históricos, estos estudiosos de la historia y de la arqueología, etcétera, etcétera? Explican que en sociedades antiguas, que eran mucho más simples que las de ahora, las relaciones económicas que había entre los agentes que la componían eran mucho más sencillas y estaban basadas en la confianza. O sea, eran también, pues podemos imaginar una tribu pequeña en la que casi todo el mundo se conoce, todo el mundo, y entonces si alguien, por ejemplo, decía, oye, necesito esa vaca, ¿no? Pues el de la vaca decía, tómala, ya me compensará de alguna forma. Porque siempre que haya confianza, es al fin y al cabo lo que da la base para que esa transacción tenga lugar. Yo me fío de ti, de que vas a utilizar la vaca y que en algún momento me vas a compensar, devolviéndome la vaca, devolviéndome una cantidad, un abrazo, haciéndome un favor, etcétera, etcétera. Esto es algo que hoy día todavía ocurre en relaciones dentro de la familia o con amigos, en la que invitamos a una persona, venga, hoy la pago yo. Y no estás esperando nada a cambio, o sea, no estás deseando que esa persona luego te satisfaga, simplemente estás generando esa relación porque confías en la otra persona y además en sociedades antiguas eso estaba bien visto, ¿no? O sea, era una fuente de estatus, aquella persona que era generosa porque tenía posibilidades para prestar cosas o para ceder cosas está más mejor visto que evidentemente una persona que era egoísta y que utilizaba al fin y al cabo los recursos solo para él mismo. Bien, ¿qué pasa? En esas sociedades antiguas, en las que ni siquiera era trueque, eran, pues mira, yo te doy una cosa y tú si en algún momento me lo quieres compensar, pues bien, si no lo haces vas a quedar mal, etcétera, etcétera, y por lo tanto hay un compromiso y una presión social para que al fin y al cabo lo acabes compensando, ¿no? Cuando las sociedades se hacen más grandes y se hacen más y aparece la división del trabajo, sobre todo pues en las civilizaciones de Egipto, en la Sumeria, en la Asiria, que es donde todos estos estudiosos de la historiadores, ¿no? Estudiosos de la historia hacen hincapié, dicen, eran los templos donde, relacionado con la religión, pues tienen lugar una serie de transacciones comerciales, y no solo comerciales, sino de organización de los recursos, ¿no? De, oye, ¿cómo vamos a...? Si ahora sabemos cómo funciona la agricultura y tenemos que cultivar grandes extensiones de terreno, nos organizamos a través de la ley, de forma que todas esas extensiones de terreno pues, pertenecen a determinadas personas o pertenecen al templo, y el templo lo que hace es, pues este cachito te lo cedo a ti para que lo cultives, que tienes que tener ingenieros agrícolas, tienes que tener trabajadores, tienes que tener esclavos, etcétera, etcétera, otro a ti y tal. Claro, en todas esas transacciones necesariamente se hacen muy complejas y para poder medirlas, que esa es la clave de todo el asunto, para poder medir cuánto me has dado y cuánto de alguna forma te tengo que compensar en el futuro, cuánto tengo que pagar a los trabajadores, etcétera, etcétera, es cuando aparece el dinero. Pero no el dinero entendido como una moneda o un billete, sino simplemente como la unidad de cuenta de esos compromisos de pago. Pues tú me has dado esto y yo de alguna forma tengo un compromiso de compensarte. De alguna forma, que lo puedo medir en números,
que es como siempre se hacía, medir los números que luego pueden estar representados físicamente con monedas, con billetes, con tablas. De hecho, antiguamente eran así, eran tablas en las que se apuntaban las cosas simplemente, ¿no? Igual que lo que decíamos, ¿no? En un marcador, en un partido de fútbol, cuando se mete un gol, pues anota el número y ya está. Es una forma de contabilizar las cosas. O los centímetros, ¿no? Una regla, tenemos unidades de cuenta y sirve solamente para medir esa longitud, en este caso, esa magnitud, y en el caso del dinero fue así. Entonces, vemos que el dinero en realidad es una forma de medir, es una unidad de cuenta, es un invento del ser humano que existe en nuestra cabeza, igual que existen los centímetros, que no los podemos tocar, pero nosotros los utilizamos y luego pues, creamos cosas físicas para medirlo, como una regla, eso sí es lo físico, como son las monedas y los billetes. Claro, cuando uno parte de este planteamiento absolutamente diferente al que nos han contado, ya no se hace esas preguntas de dónde sacamos el dinero, que es con lo que siempre nos han atormentado. O de hecho, cuando cualquiera de vosotros, me imagino que habéis tenido oportunidad de tener un debate, de decir, bueno, pues es que deberíamos tener más médicos, por ejemplo. Y te dicen, bueno, ¿y cómo lo pagas? ¿No? Que esa es la pregunta en la que siempre llegan desde la derecha económica y donde siempre nos crujen. Donde siempre nos derrotan, porque nosotros decimos, bueno, pues incrementando la recaudación y tal, y ahí perdemos. Ahí es donde la batalla la perdemos. Pero si nosotros utilizamos esos planteamientos de teoría monetaria moderna, que son al fin y al cabo, hoy el dinero, no tiene ningún sentido que estés hablando de su finitud, porque como es una unidad de cuenta y es un invento del ser humano, podemos crear e imaginar tanto dinero como sea necesario. Igual que una persona en una clase, un profesor o un maestro en una clase de matemáticas, no vamos a imaginar que llegue y diga no podemos dar la clase hoy porque no tenemos números, pues exactamente igual con el dinero, porque simplemente es una forma de medir esas transacciones, de medir esos compromisos de pago, esas deudas entre las personas que componen una sociedad, ¿no? Y en el vídeo veíamos que efectivamente, aunque hay muchas formas de crear dinero, como se veía, y todo el mundo puede crear dinero. La diferencia y lo importante es que luego ese dinero sea aceptado, ¿no? Ayer comentaba en el acto en el Club Diario Mallorca que yo puedo escribir aquí en un papelito esto vale por 1000 euros y os lo doy a vosotros, y si vosotros confiáis en mí y creéis que mi palabra vale y que en algún momento vais a poder venir con este papelito a mí y yo voy a dar 1000 euros, voy a decir, bueno, perfecto, como esto, cada vez que yo quiera Eduardo Garzón me va a dar 1000 euros, puedo ir al restaurante de la universidad, en la cafetería, y decir, y pagar algo con 1000 euros, una barbaridad, para una cafetería. Pero en cualquier caso, si el de la cafetería también cree que yo voy a cumplir mi palabra, lo va a aceptar, y luego incluso lo va a utilizar también para otro establecimiento, etcétera, etcétera. Entonces ese papelito, que es la forma de materializar mi compromiso de pago, de al que tenga el papelito le voy a dar 1000 euros. Puedo decir 1000 euros, un abrazo, un café, lo que sea, pero estoy utilizando lo de los 1000 euros para que se entienda bien. Entonces ese papelito va a poder circular por la economía y va a ir generando actividad económica. La gente va a poder comprarse un café o un papelito que yo he creado de la nada, evidentemente, no se me acaban los papelitos, yo puedo crear todas las veces que quiera. Yo puedo hacer todos los compromisos de pago que quiera. Yo puedo decir, Jorge, te pagaré 10 euros mañana si tú te fías de mí, y si la gente se fía, ese dinero puede circular. ¿Qué pasa? Que evidentemente en la cafetería, cuando me vayáis, si vosotros fiáis de mí, que ya sería mucho suponer, la cafetería cuando ve un papelito diga, ¿esto qué es? Esto no te lo acepto, no te voy a dar un café a cambio de esto, ¿no? Entonces, el dinero que cada uno de nosotros creamos tiene solo utilidad en el ámbito que controlamos y sobre el que ejercemos influencia, y al fin y al cabo, donde está la gente que confía en nuestra palabra. Un casino hace exactamente lo mismo, crea dinero que son, en este caso, pues, fichas de colores, y dice, mira, con esto puedes utilizar todos los juegos del casino. Y necesitas además esas fichas para poder, porque tú no puedes ir con dinero, con euros, y decir en la ruleta, oye, yo apuesto a tal. No, tú, con eso no sirve, tienes que ir a cambiarlo en la ficha, que es el dinero que nosotros creamos y que controlamos en este establecimiento, ¿no? Igual que una empresa también que vende billetes de tren, tú no puedes ir con tus monedas y billetes de euros y sentarte en el asiento y decir, lo compro. No, tú tienes que primero comprar el dinero de la empresa que lo genera, que son tickets, ¿no? Que son billetes, y dices, con esto me comprometo a que puedas sentarte y utilizar ese transporte, ¿no? Y claro, solo sirve para el ámbito que controla.
Bien, los estados, que como se decía en el vídeo, que son los emisores de la moneda, crean una moneda y controlan su utilización dentro de todo el territorio que, con el que tienen influencia. Por eso los euros solo se pueden utilizar en la eurozona, las libras solo se pueden utilizar en el Reino Unido, etcétera, etcétera. Y claro, eso tiene mucho más alcance y mucho más poder que el dinero de un casino, el que yo puedo crear aquí, por una cuestión que se nos decía muy, muy clara en el vídeo, ¿no? Porque hay impuestos, simplemente por eso. Porque tú tienes que pagar tu IRPF y tú no lo puedes pagar en una moneda que sea diferente a los euros. Tú no puedes decir, venga, voy a pagar mi IRPF con dólares o con libras. Te van a decir, no, 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 tú tienes que pagarlo en euros. Igual que antes era en pesetas. Y así lo que están haciendo es obligar a la gente a que necesite, en este caso euros, para poder satisfacer esas deudas tributarias que tienen. Con el riesgo de que si no lo hace, incluso puede ser sancionado, puede ir a la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces, es como si yo ahora creara papelitos y os dijera, oye, esto vale por 10 euros y sirve para que vosotros lo paséis entre vosotros, y os digo, porque yo podría ser un dictador, y os digo, y como no me deis al final de cada semana una de esos papelitos que yo he creado, vais a ir a la cárcel, ¿no? Entonces vosotros tendríais la obligación, la necesidad de haceros con esos papelitos, y entonces intercambiaréis vuestros servicios, haréis favores a la gente a través, a cambio de que os paguen esos papelitos, etcétera, etcétera. Ese es el papel de los impuestos. No es el que nos han contado siempre, que es el de recaudar dinero para luego poder gastarlo, ¿no? El de los impuestos, su papel, su único, bueno, no es el único, pero es el primordial, es el de generar la demanda para que la gente utilice el dinero. Y nos cuentan anécdotas, ¿no? O bueno, historias, por ejemplo, Palangi cuenta una que creo que es muy clarificadora, de cómo al fin y al cabo este papel, el dinero, opera en la sociedad, ¿no? Y cómo se inyectó en determinadas sociedades que no eran en absoluto monetarias. Por ejemplo, decía que el Reino Unido, el Imperio Británico, cuando llegaba a determinadas regiones de África, incluso de la India, etcétera, etcétera, cuando veía que la gente no utilizaba dinero, porque eran sociedades mucho más simples y había pues intercambios, trueques, había compromisos de pago, se fiaban unos entre otros y tal, y tenían que organizar su sociedad de esa forma, pues yo me dedico a cultivar, pues a cazar, etcétera, etcétera. Cuando van y dicen, oye, trabaja para mi fábrica, trabaja para esquilmar los bosques, etcétera, etcétera, dicen, ¿a cambio de qué? De que me des una libra, pero yo para qué quiero las libras, porque eran sociedades que no funcionaban monetariamente, no necesitaban las libras para nada, no les daban ningún tipo de valor, ¿no? Y entonces lo que hizo el Imperio Británico fue poner un impuesto a cada una de las chozas, y decir, cada persona que tenga una choza va a tener que pagarme libras al final del mes, al final del periodo que sea. Entonces están generando la obligación en todas estas personas que estoy diciendo que eran de la tribu de hacerse con libras. Y entonces ya tenían la necesidad de decir, venga, voy a trabajar ayudándote, o sea, trabajando en el bosque para poder hacerme con libras y luego satisfacer esa obligación tributaria. Esa es la función primordial de los impuestos y no la que siempre nos han contado, ¿no? Claro, esto da la vuelta a todo y dice, oye, el sector público no es ese parásito del que no suelen hablar, ¿no? Que es pues de traer recursos del mercado, ¿no? O del sector privado y luego utilizarlo, sino que en realidad es al revés. Y cuento la anécdota que siempre cuento de Warren Mosley, que creo que es buenísima. Él es un economista estadounidense que estaba de visita turística en Pompeya y se encontró allí unos yacimientos arqueológicos en una visita guiada, y la guía turística dijo, mirad, esas son monedas que se utilizaban en la época que el Imperio Romano tenía que recaudar a través de tributos para luego poder gastarlo en campañas militares, en gasto público de cualquier tipo, ¿no? Y entonces el economista levantó la mano y dijo, perdona, ¿y esas monedas de dónde salían? Que es la pregunta que siempre nos deberíamos hacer y que nunca nos hemos hecho, ¿no? Y entonces la guía turística dijo, bueno, esas monedas las creaba el Imperio Romano por los minerales que obtenía de las minas, etcétera, etcétera. Era el Imperio Romano quien las creaba. Y entonces dijo el economista, y entonces, si has dicho que el Imperio Romano creaba la moneda, ¿por qué nos estabas comentando antes que tenía que recaudarla a través de tributos para luego poder gastarla? ¿No sería que primero tenía que crear la moneda, luego recaudarla, perdón, ponerla a disposición de la gente de alguna u otra forma y luego recaudarla? Porque tú no puedes recaudar algo que no existe porque todavía no lo has creado, ¿no? Y entonces la guía turística dijo, sigamos adelante, sigamos adelante, ¿no? Porque no tenía forma de responder a algo que, como hemos visto en el vídeo, nos podría resultar
contraintuitivo en un principio, pero que cuando nos detenemos a pensarlo con calma, nos damos cuenta que es así. O sea, todos nuestros euros que tenemos en nuestros monederos y nuestras carteras han salido de una institución pública. O sea, no han aparecido, el Banco Central Europeo en este caso, no han aparecido en el mercado como setas, ¿no? A través de los intercambios comerciales, como dicen algunos economistas convencionales, que no sé cómo se les cae la cara de vergüenza. No, el dinero surge en las transacciones comerciales. Un momento, ¿cómo que surge? No. O sea, todo el dinero está, al fin y al cabo, si no ha sido creado por el Banco Central Europeo, está respaldado por él mismo. Porque, como también se decía en el vídeo, los bancos privados, cuando conceden un crédito, están creando dinero, que simplemente están comprometiéndose a que ese dinero luego tenga alguna utilidad. Y que el banco, cuando tú pides un crédito y te aumenta tu cuenta bancaria en 10.000, lo único que ha pasado ha sido que el del banco, el responsable concreto, ha tecleado esa cantidad en tu cuenta bancaria. No ha hecho absolutamente nada más y te está diciendo, esto es dinero que yo me comprometo a dártelo en forma de billete y de moneda si vas a un cajero automático o en forma de reserva bancaria si tú vas a otro tipo de establecimiento a hacer compras con tu tarjeta de crédito. Pero no hay otra cosa más ahí, o sea, siempre va a estar dependiendo de todo el dinero oficial, que es el dinero que crea el Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, claro, cuando lo vemos desde este punto de vista decimos, nunca va a ser un problema que utilicemos el dinero para nuestras políticas públicas, porque es ilimitado, porque no tiene ningún tipo de sentido que pensemos que se nos va a acabar, etcétera, etcétera. Y también lo que se decía en el vídeo es genial, lo de, oye, no nos debe, desde el punto de vista de un estadounidense, no le debemos a China un montón de dólares y cada vez tenemos que pedirle más dinero, más dólares a los chinos. Dice, bueno, esos dólares que te está prestando China, en su día los creaste tú. Entonces imagínate que viene un inversor chino y dice, oye, devuélveme los dólares, en ningún momento vas a quebrar. En el sentido de, no puedo. ¿Cómo no vas a poder si te basta con crear dinero y dárselo? Porque lo único que te está pidiendo son dólares que los puedes crear a libre voluntad. Y luego aquí hay un cortafuego de la derecha, que es el tema de la inflación. El tema de la inflación es, oye, muy bonito porque tú puedas crear todo el dinero, algunos te lo aceptan, y dices, sí, es verdad, claro que sí, tú te puedes poner a imprimir la máquina del dinero, o sea, un montón de mensajes que lo único que hacen es meter miedo en la población, que además se suelen basar en creencias y en episodios antiguos como los de la hiperinflación de Zimbabue, de Alemania, etc. Ahora ya la de Venezuela está también muy de moda, que no tiene absolutamente nada que ver con la creación de dinero, como ahora trataré de explicar, y con eso voy terminando. La inflación es, al fin y al cabo, un fenómeno que es el del crecimiento de los precios, pero siempre que sea generalizado y además que ocurra también constantemente, pues si aparece de una vez, o sea, un mes aumentan los precios, eso no es inflación, eso es un incremento de los precios. La inflación es un fenómeno en el que los precios están aumentando, además cada vez más, ¿no? Y además ocurre en toda la economía. ¿Y por qué ocurre eso? O sea, hay muchas formas de explicarlo, pero la que nos ofrece la teoría monetaria es la que comentaba un poco Jorge y veíamos en el vídeo, que es, vamos a suponer que este vaso, el plástico en este caso, es la cantidad de bienes y servicios que puede producir, no que las produzca, una economía en particular. Entonces, la economía de Venezuela sería muy pequeñito el vaso, la economía de Estados Unidos sería muy grande, porque puede producir más bienes y servicios de mayor calidad, más diversificada, etcétera, etcétera. Y te está diciendo, el dinero lo único que hace es movilizar todos los recursos que hay en el vaso para que se acaben produciendo todos los bienes y servicios que hay, todos los que puedas producir. Porque tú, a lo mejor, hay un momento en que ya están todas las máquinas funcionando a pleno rendimiento, todos los trabajadores trabajando, y ya no puedes producir más, es imposible, ¿no? Y entonces dice, el dinero es como la sangre que necesita esa maquinaria para poder funcionar. O en el vaso es, oye, la forma de llegar hasta arriba es echando agua hasta el tope, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si te pasas, si sigues echando agua cuando llega arriba, pues se acaba desbordando, y eso es la inflación. Es decir, hay mucho más dinero de la cantidad de bienes y servicios que puedes producir. Pero todo esto no hay que confundirlo con lo que siempre nos han dicho, que es, tú generas un euro y ya aparece la inflación. Porque eso es lo que nos dice. Dice, tú creas dinero y aparece la inflación. Pero claro, nos dicen, crea dinero a través del Estado, porque el sector privado está creando dinero constantemente y aquí no nos dicen nada.
Parece que lo malo es solo cuando lo crea el Estado. No, la única diferencia es que cuando lo crea el Estado, ¿no? Para financiar políticas públicas, creación de empleo directo, etcétera, etcétera, nadie se lucra. Cuando se crea a través de bancos, que te hacen un crédito con un tipo de interés, los bancos se lucran. Esa es la única diferencia entre un modo u otro. Y dice, esta vía es perjudicial, aparece la inflación y se te ocurre hacerla, y esta otra vía es la ideal porque los bancos funcionan muy bien, se autorregulan y luego nunca hay crisis financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la actualidad, nuestras economías están como este vaso. O sea, tienen una capacidad de bienes y servicios que pueden producir, pero el agua solo llega hasta aquí. Entonces, no sé, toda esta parte, que es la cantidad de bienes y servicios que podrían producirse, no se están produciendo. Y estamos contando aquí a personas que quieren trabajar y no pueden, porque simplemente son recursos ociosos, o sea, recursos que se pueden utilizar para incrementar la producción de nuestra economía. Entonces, claro, dice, el sector privado no está movilizando suficiente agua, no está llenando todo el vaso, necesariamente tiene que aparecer el sector público para llenarlo, para llenar el vaso, y que tenga tanto déficit público como sea necesario para llenar el vaso, no más. Aunque tú puedas echar todo el agua del mundo, porque no estás limitado técnicamente, hay que echarlo hasta donde se complete el vaso, ¿no? Y eso lo vemos nosotros en las estadísticas oficiales, vemos que pues, nuestras industrias, por ejemplo, están en el 71% según los datos del Banco de España. Eso quiere decir que de cada 10 máquinas que tenemos a disposición, solo estamos utilizando 7. ¿Por qué? Porque si utilizamos más, las empresas van a producir muchas cosas que no van a poder vender. Porque la gente no tiene suficiente agua, no tiene suficiente capacidad adquisitiva, no tiene suficiente dinero para comprarlo. Entonces la solución que se da, y termino con la proposición esta de la que hablaba al principio, que eso es sí cómo funciona, o sea, todo lo que he dicho hasta ahora es cómo funciona al fin y al cabo un sistema monetario actual, moderno, y luego el trabajo garantizado es ya pues, la receta, ¿no? La recomendación que dan, y es, vamos a llenar todo el vaso con agua, déficit público, pero no de cualquier forma. No a través de dinero a la gente sin ningún tipo de contraprestación, no a través de dinero de los bancos privados, etcétera, etcétera, sino que lo vamos a crear a través de creación directa de empleo público. Y es todas aquellas personas que quieran y que puedan trabajar van a obtener un puesto de trabajo y van a encargarse de realizar una actividad que es mejor que sea social, ecológicamente útil, etcétera, etcétera, y el Estado va a pagar la remuneración. Y va a pagar la remuneración porque si tiene soberanía monetaria, es decir, si puede crear el dinero que se utiliza, es un emisor de la moneda, entonces va a poder siempre pagar todos los salarios que sea. Porque todo lo que esté a la venta en euros, el Banco Central Europeo lo puede comprar. Lo puede comprar una botella de agua como esta si se vende por un euro, y también puede comprar mi fuerza de trabajo si yo soy una persona parada y digo, oye, yo quiero realizar un trabajo a cambio de euros. Pues el Banco Central Europeo puede contratarme. No hay ningún tipo de problema financiero. Puede teclear la cantidad correspondiente y entonces yo estaré empleado y esperemos que realizando una actividad útil para nuestra sociedad y no pintar una pared una y otra vez simplemente por el hecho de crear un puesto de trabajo. Y eso permite además que tengamos sociedades muchísimo más sanas, ¿no? Porque a veces me hace gracia que dicen, bueno, es que el trabajo garantizado, que sería esta política económica, ¿no? De llegar al pleno empleo a través de la generación directa de puestos de trabajo del sector público, dicen, es muy caro, habría que utilizar muchísimo dinero, en parte porque están perdiendo de vista que el dinero es una inversión social, que no está limitada, etcétera, etcétera. Pero digo que me hace gracia porque hoy día gastamos muchísimo dinero público en intentar paliar o resolver los problemas derivados del desempleo. Me estoy refiriendo a todas las prestaciones de desempleo que hay, nos las ahorraríamos si tuviésemos pleno empleo a través de trabajo garantizado. Todas las ayudas a la formación para que la gente encuentre un trabajo, lo mismo. Todas las ayudas a familias que no tienen suficientes ingresos, lo mismo. Y podíamos ir más allá. En sociedades de pleno empleo, en las que la gente vive mucho mejor y son sociedades mucho más saludables, no habría problemas derivados de delincuencia que a su vez nace de problemas económicos, no tendríamos que tener servicios psicológicos a personas que llevan mucho tiempo en el desempleo y están teniendo problemas porque se sienten inútiles, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver además con las fuerzas de seguridad del Estado para controlar a los pobres que delinquen, todo lo que tiene que ver con los sistemas penitenciarios para mantener sancionado y controlado a personas que han delinquido, etcétera, etcétera. Y la forma más barata y eficaz en términos económicos y sociales para mantener unos niveles de bienestar lo más elevados posible es el pleno empleo.
que la gente tenga un ingreso y que no solo eso, sino que se sienta útil, que se sienta capaz de aprender conocimientos, de cambiar las cosas, de participar en la vida pública, de participar colectivamente, etcétera, etcétera, porque eso es también una parte importante. Como decía Amartya Sen, la pobreza no es solo la ausencia de un ingreso monetario, sino también la imposibilidad de participar en la vida pública, en la vida política, de sentirte útil con tus vecinos y con tu prójimo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo dejo aquí. La teoría monetaria moderna es un marco analítico que, como digo, intenta explicar cómo funciona el mundo, una economía monetaria en un momento actual. Creo que lo hace muy, muy bien. Al menos yo no tengo capacidad para refutarlo, por eso me han convencido. Y al mismo tiempo propone una salida, una recomendación que me parece brillante, en el sentido en que permite que todo el mundo pueda tener un puesto de trabajo, intentando siempre que ese puesto de trabajo, como decía, sea útil, no sea perjudicial para el medio ambiente, y que estaría, pues, de alguna forma matando dos pájaros de un tiro, si me permitís esa horrible expresión, ¿no? Que sería, estás concediendo un ingreso y también la posibilidad de participar en la vida pública, estás haciendo que una persona se sienta bien, se desarrolle, y al mismo tiempo estás incrementando los servicios públicos del estado del bienestar, que ese es seguramente lo más importante. Estás incrementando los servicios a cuidado de niños, de niñas, de ancianos, de educación, de sanidad, de psicología, también cuidando la fauna y la flora, o sea, todo tipo de actividades relacionadas con el cuidado medioambiental. Hablamos incluso de actividades recreativas, culturales, etcétera, etcétera, que permitirían que viviésemos mejor, que es al fin y al cabo para lo que debería servir la economía. Y bueno, y así como una introducción larga, pues... Yo solamente quería añadir todo lo que has dicho, como estoy completamente de acuerdo, pues que esto que vemos sobre el tema del dinero es curioso, pero incluso mirando nuestra propia historia, muy reciente hasta que entramos en la Unión Europea y tipos de cambio que tenemos con respecto a otras monedas europeas, eso lo hemos vivido en nuestra propia historia y lo hemos podido ver inclusive durante el tiempo que aún se utilizaba el patrón oro. Cuando los países se enfrentaban a un gran problema, por ejemplo en la Primera Mundial, lo primero que hacían era renunciar al patrón oro. Porque en última instancia, cuando tienes que resolver un problema económico real, tienes que hacerlo con recursos reales. Si tienes los recursos reales y en una guerra los recursos reales son pues la gente, el acero, el carbón y ya está. Lo que puede producir, lo que podían producir de manera ilimitada los gobiernos es dinero, un sistema de crédito. Así que lo que hacían, se iban del patrón oro, que creaba una restricción autoimpuesta, una regla, que yo solamente puedo crear el dinero si tengo oro. Pero el oro no gana la guerra. Para ganar la guerra hace falta gente que vaya a combatir y que haya cañones que no se hacen de oro, sino de acero, ¿vale? Y entonces, directamente, se saltaban esa restricción autoimpuesta y iban a las restricciones reales. Si no tenías acero, pues lo tenías muy crudo. Si no tenías gente para luchar, lo tenías muy crudo. Pero eso, en la Primera Guerra Mundial se vio claramente. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, pasa absolutamente lo mismo. Los países abandonan otra vez cualquier patrón, cualquier restricción financiera, y directamente lo que hacen es utilizar el dinero, como sale el vídeo, utilizar el dinero para poner en marcha todos los recursos productivos para un fin. Y es curioso que eso no se cuestiona en absoluto durante los tiempos de guerra. No sé si habéis visto El espíritu del 45 de Ken Loach, que cuando se acuña el término este de welfare, ¿no?, que es para contraponerlo a warfare, ¿no?, que es estado de guerra, que se pone todas las fuerzas productivas para ganar la guerra. Los británicos se preguntan en el 45, vamos a ver, si no hemos tenido pleno empleo para matar coches, ¿por qué no podemos tener empleo para tener pleno empleo para tener educación para todos, gratuita, un sistema de salud, ¿vale? Todo eso, ¿por qué eso es posible, pero luego no es posible? Entonces, lo exigieron, lo demandaron en una sociedad democrática y lo demandó, y claro, el gobierno luego respondió. Luego es verdad que posteriormente aparece otro patrón, que es el patrón dólar, ¿no?, el dólar convertible, pero ahí tenía una función principal ya Estados Unidos. Y bueno, el momento que Estados Unidos fue incapaz de mantener esa función, digamos, de estabilizar todo el sistema con un patrón fijo, que no se podía
no podía seguir con esas reglas. Cuando llega la guerra de Vietnam ya no podía seguir con esas reglas, tenía o que renunciar a su política o simplemente saltarse las restricciones autoimpuestas e ir a las restricciones reales, y entonces abandona todo esto y otra vez pone en marcha el dinero fiat para los fines que ellos consideraban adecuados. Otra cosa es que eso pueda ser más o menos moral desde nuestro punto de vista. Europa, ha tenido esa... Nuestro propio país ha tenido esas posibilidades. Nosotros hemos tenido... ¿Cómo se desarrolló el estado de bienestar en nuestro país? Mejor dicho, ¿cómo se financió? Y vamos a la historia de la deuda pública de Francisco Comín. Vemos ahí que los anticipos del Banco de España, o sea, financiación monetaria directa, es lo que aseguró que tenemos un sistema de pensiones y tenemos un desarrollo de la sanidad y la educación pública. Sin eso, si hubiésemos tenido que seguir las reglas financieras, las reglas del déficit del 3% y tener una moneda, digamos que el Estado no puede tener cuenta en rojo, no puede tener descubiertos en su cuenta el tesoro en el Banco Central, pues no podríamos haber construido eso, simplemente. Era una sociedad incluso más pobre que la actual, más pobre que la actual, y pudo hacer lo que hoy en día con las reglas que tenemos no podemos hacer. De hecho, tenemos que ir desmontando. Ir desmontando todo lo que se construyó. Ahora se están diciendo, no, es que las pensiones, vamos a ver, si pudimos pagar unas pensiones con una economía mucho menos productiva, y ahora con una economía mucho más productiva, que nos podemos permitir el lujo de tener millones de desempleados y el 50% de la población juvenil desempleada, vamos, eso es que tenemos capacidad más que de sobra. Lo único que pasa es que, claro, si tenemos que cumplir unas reglas de autoasfixia financiera, pues difícilmente podemos mantener siquiera lo que, siendo más pobres y menos desarrollados, podíamos hacer sin problemas gracias al acceso a la moneda. Y eso, por eso hay mucha crítica a la teoría monetaria moderna desde en la eurozona, porque claro, el momento que uno se da cuenta en la relación existente entre el tesoro y el banco central, entre la autoridad fiscal y la autoridad monetaria, inmediatamente se da cuenta que si renuncias a tu soberanía monetaria, renuncias a tu soberanía fiscal. Y es curioso que eso incluso lo entiende, la mente endiablada, ¿no?, que está detrás del plan, bueno, entre comillas, del plan del euro, ¿no? Me refiero a Robert Mander, ¿no?, que es el premio Nobel por el tema de la teoría de variables monetarias óptimas y tal. Pues cuando le hicieron una entrevista en The Guardian, en su villa ahí en la Toscana, pues él estaba diciendo, bueno, aunque el euro no cumpla las reglas básicas de una área, no sea una área monetaria óptima, está bien, porque a fin de cuentas lo que cuenta es que si disciplinas monetariamente a un Estado, lo disciplinas fiscalmente. Claro, si no tienes acceso a tu banco central, simplemente no puedes gastar. Y como es, bueno, además, el padre de Reaganomics, Robert Mander fue el padre de Reaganomics, pues lo de la austeridad lo tienen muy, muy interiorizado. Y es la manera de controlar, son gente que economía de oferta, que está en contra de que el Estado pueda gastar, pueda gastar según en qué cosas, ¿no? Pero principalmente ellos dicen, no, hay que achicar el Estado en lo que se pueda. Y si podemos poner restricciones que no se pueda saltar, no las reales, que esas están siempre, da igual que sea soberano monetariamente o no, las restricciones reales están ahí. Pero si pones una restricción financiera a todo esto, directamente además, lo que hace es un proceso de vaciamiento del poder del Estado. Digo que la teoría monetaria moderna en la eurozona tiene enseguida, saltan los economistas mucho, porque claro, es directamente decir, ¿no?, si es que renuncias a esto, estás renunciando a las posibilidades. Grecia lo está dándose cuenta ahora, y ahora oyes por lo que era, da igual la ideología política. Desde Berlusconi hace unas semanas, pasando por Syriza, el nuevo ministro de Finanzas, están pensando, es que necesitamos una moneda para ampliar el espacio fiscal, porque claro, es que no podemos seguir así. Y entonces están diciendo, reconociendo que les falta el espacio fiscal porque no tiene acceso a su banco central. Luego se intentan inventar cualquier forma de sortear todas estas reglas que tenemos aquí, que en última instancia ni siquiera se cumplen. Hoy en día hay financiación monetaria indirecta por el Banco Central, saltándose todas sus reglas de no financiación de los déficits. Lo hace de manera indirecta.
asegurando el Banco Central que compra cualquier cantidad de deuda de los que califica como aptos para ser comprada su deuda, España, Italia, está asegurando que no van a quebrar mientras el Banco Central los compre. Pero lo hace de manera indirecta y entonces pues alguien se lleva la comisión, evidentemente son los bancos y otras entidades que tienen acceso al, digamos, a los mercados primarios, compran ahí la deuda y posteriormente el Banco Central se la compra a ellos. Directamente ellos saben que a esa compra que ellos hacen, luego se la van a poder colocar al Banco Central. Y de hecho ahora los bancos están, han estado, digamos, en vez de hacer su trabajo, los bancos comerciales, se han dedicado a engancharse a ese, a, digamos, a ese corporate welfare, ¿no? Digamos, un sistema de bienestar, pero solamente para las entidades financieras, ¿no? El Banco Central te coge y te compra toda la deuda que compres en el primario y te llevas un rédito, ¿no? Y claro, eso es tan jugoso que luego, ¿para qué asumir riesgos con la economía privada y hacer préstamos? Y por eso también lo hemos visto, en los préstamos no se dan, no porque no haya dinero, el dinero se crea. Y los bancos inmediatamente, cada vez que tienen que dar un préstamo, analizan si es o no vas a poder devolverlo y en base a eso crean el depósito. Pero ellos eso ya tienes que hacer un cálculo de riesgos, el otro no tiene ningún riesgo. Directamente lo tienes, tienes un comprador asegurado que es el emisor de moneda y como eso hemos visto, pues la situación actual, situación que posiblemente en unos pocos meses se va a cuestionar cuando acabe el programa de compras y entonces veremos un gran problema en el tema de si los estados como Italia, España, incluso Francia, Portugal por supuesto, deja el Banco Central, decide acabar con su programa de compras, si en 2011 teníamos una ratio de deuda sobre PIB del 60, recordad cómo fue la prima de riesgo entonces, en nada la prima de riesgo saltó, el Banco Central actuó y como es el emisor de moneda puede llevar el tipo de interés al terreno al cero o incluso más abajo, es así de sencillo, ¿no? Pero hoy en día con un ratio de deuda del 100% el Banco Central deja de sostener las compras de deuda pública y ¿qué va a ocurrir? Pues esos estados pueden entrar en lo que le pasó a Argentina cuando se quedó sin dólares. Es una moneda extranjera. El euro es una moneda extranjera para todos los países de la Unión Monetaria. Simplemente harán un default, simplemente no podrán pagar. Puede pasar lo que en Argentina, que dejaron de pagar sueldos de funcionarios y pensiones y tuvieron que crear otra vez, digamos, volver a tener su propia soberanía para poder hacer pagos en su propia moneda. Quiero decir que es fundamental entender, digamos, la moneda para entender la historia reciente de las economías europeas. Y el lío inmenso en el que estamos metidos y cómo salir de él. Luego, si queréis, podemos hablar, por ejemplo, de algo que nos viene muy cercano con el tema este de la soberanía que están pidiendo en Cataluña. Si los catalanes o cualquiera, los escoceses quieren su soberanía pero no reclaman la soberanía monetaria, decía Winnie Goldley, también del Levy Institute, y es el creador de uno de los análisis, o sea, de las herramientas más útiles a la hora de proyectar cómo va a ir la macroeconomía, los balances financieros sectoriales, pues dice, si tú renuncias a tu soberanía monetaria, simplemente estás renunciando a tu soberanía y tienes el estatus de una autoridad subordinada o de una colonia. Y no, ya principalmente porque no tienes acceso a tu banco central y simplemente puedes tomar decisiones de cosas muy, muy, digamos, muy elementales, o tienes que desvestir a un santo para vestir otro, cuando realmente podrías perfectamente vestir a todas las necesidades que tuvieras. Y nada más, a ver las preguntas que os pueda suscitar y las críticas y de vuestro. Bueno, vale, Monter, gracias. Faig un comentari. Si la idea era hacer ahora una pausa, ir a tomar un café y luego volver y para el debate. Sí.
por internet. No, te, creo que tengo. Se dan Twitter en mi canal. Sí, sí, no, sí, claro, aún claro, siempre está en el ordenador. Pues, si os parece bien, continuamos donde lo habéis dejado y un poco, pues, abrimos un debate de una hora, 45 minutos para cerrar el seminario. Tranquilo. Perdón. Una de las últimas cosas que creo que ha dicho... Perdona un segundo. Cuando fuese os pregunto, ¿os podéis presentar si ellos también sabrán? ¿Ah? Sí, bueno, Tomo Ferrer de ATAC. Decías una de las últimas cosas que si no tienes soberanía monetaria, de hecho renuncias a la soberanía. Entonces, esto lo que nos lleva es que necesariamente deberíamos salirnos del euro, ¿no? Necesariamente no. Lo que hay que poner es el nivel de la autoridad monetaria al nivel de la autoridad fiscal, que es uno de los grandes defectos que tiene la eurozona y es lo que estamos haciendo. Si pones, creas una entidad federal fiscal con su presupuesto público, con su, que gasta a nivel federal, como tienen los estados federales en Estados Unidos, el gobierno federal, que es soberano y tiene el tesoro, está respaldado y en trabajo constante con el, con la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra con el Treasury, ¿no? Pues ahí están al mismo nivel. Lo malo es que nosotros tenemos el nivel fiscal, ¿no? Está a un nivel subordinado. Y en última instancia, el que está garantizando que esos pueden seguir haciendo su trabajo es que el Banco Central está comprando su deuda. Así que tienes dos opciones, evidentemente. O eliminas el Banco Central Europeo y vuelves a los estados nacionales, a los bancos nacionales, que tienen su relación con sus tesoros, ¿vale? O creas una entidad federal a nivel nacional, o sea, a nivel supranacional de los diferentes estados que componen la Unión Monetaria, para que sea la que gaste, la que garantice, por ejemplo, los pagos de funcionarios en todo, en toda la, y las pensiones en toda la eurozona, lo que hace el gobierno federal en Estados Unidos, o en Australia, o en Canadá. Es así. El, claro, ahí entra el tema del cálculo político. Es posible. Si no era posible, mejor dicho, si no era posible cuando se crea la eurozona y se quedó bien claro que no debe haber una, digamos, una federación y no se iba a llegar a eso, si entonces que era, digamos, había buen ambiente, ¿cómo vamos a hacer eso con el mal ambiente que se ha creado? Eso tenemos que ver, si le intentas decir, vender a Alemania, no, lo que hay que hacer es una autoridad fiscal a nivel de la eurozona y que garantice el pago de las pensiones tanto en Alemania como en Grecia, y el pago funciona tanto en Alemania como en Grecia. Bueno, eso directamente ya puedes dar por que no va a ser así. Así que la solución que se impone, con más o menos digamos sufrimiento, es digamos la disgregación de la eurozona, porque si lo otro políticamente no es posible, pues en algún momento pasará, ya te digo, es que las predicciones que hay con el tema de la deuda, en el momento que no puedan pagar esa deuda y no puedan hacer pagos, porque entren en default los países que están, por ejemplo, Italia o España, ¿qué van a hacer? ¿Van a dejar de pagar pensiones y tal? Pues tendrán que recuperar la soberanía. Entonces, Alemania es el que está más en contra de la Unión Europea. Alemania, cuando se crea el Banco Central Europeo, hay un libro muy bueno de uno de los pop, la librería monetaria moderna, muy reciente, de Mitchell, que se llama Eurozone Distopia, la distopía del euro, ¿vale? Y ese, bueno, es más largo el título, pero ponéis Bill Mitchell, Eurozone Distopia, o Distopía del Euro, también hay, está en castellano, tuve, digamos, en la traducción de también. Y bueno, él hace un repaso histórico a la creación de la eurozona y cómo eso estaba fuera, absolutamente fuera de toda discusión. No estaban dispuestos de ninguna de las maneras a que eso ocurriese, tanto en Alemania, pero es que también Francia, porque parece que siempre sea Alemania el malo de la película. No, esto también, los franceses son muy responsables de ello. O sea, de hecho, aquí el quien corta el bacalao, hablando claro, es Francia y Alemania. Pero es verdad que en ese primer el libro, en esa primera parte, se cuenta también como en los primeros momentos de la creación de del proyecto europeo, sí que había un montón de economistas, que además hicieron informes muy buenos,
que decían que el nivel fiscal tenía que ir de la mano del nivel monetario, porque si no esto se iba a ir al garete, iba a crear mucho desequilibrio, etcétera, etcétera. Pasa que a medida que el movimiento neoliberal fue cogiendo fuerza y todos los subplanteamientos iban siendo absorbidos por la sociedad, después también lo de Margaret Thatcher y Reagan y tal, pues eso se acabó dejando de lado y ganado pues la parte que consideraba que es la que hoy día tiene sobre todo Alemania, ¿no? La gente que más influencia tiene, que es, bueno, con superávit fiscal, que aquí todos los estados tengan que tener equilibrio presupuestario sin tener ningún tipo de lógica, porque no es lo mismo la situación de un país que de otro, etcétera, etcétera. Como curiosidad, a Bill Mitchell lo inventó la comisión de Lords, a él y a una serie de expertos economistas sobre tanto de europeos como no europeos, el Bill Mitchell es australiano. Y cuando fueron allí a Génova, y cuando vieron, digamos, lo que se pretendía, Bill Mitchell es australiano, pero en compañía de otros economistas, algunos norteamericanos y sobre todo británicos, les dijeron, esto no puede funcionar, no puede funcionar porque ustedes renuncian a la soberanía monetaria, o sea, y no tienen, no ponen al mismo nivel una autoridad fiscal, al primer shock que nos venga, esto va a hacer aguas por muchos lugares. Y la contestación de ustedes, y eso estaban incluidos los británicos, es que ustedes no lo comprenden porque no son europeos. Eso así, a los británicos. Claro, de hecho, cuando se crea, cuando el informe de los intenta, esos informes que habla él, el informe Werner y el informe McDonald, ¿no? Esos informes están hechos previamente a algo que tiene mucha importancia en la historia del pensamiento económico, es cómo el monetarismo ha ido, digamos, extendiéndose, y una versión, digamos, un poco así moderada del monetarismo, pero también bastante heredera, que es, digamos, el nuevo consenso monetario, ha cogido y ya en la academia ha eliminado cualquier referencia a la política fiscal. Eso no importa. Un banco central es lo único que necesitamos. Fijar, si veis lo que dijeron los economistas, tanto del Tesoro Británico como del Banco de Inglaterra, Wayne Goyle, el Tesoro, como este, no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno, digamos uno de los importantes del Banco de Inglaterra, cuando hace un análisis sobre el tema este, el report dice, vamos a ver, ¿ustedes qué puede funcionar la economía solo con un banco central? Claro, ellos están en el Tesoro y en el Banco de Inglaterra y dicen, eso no puede, primero porque necesitan trabajar unidos, el Tesoro con el Banco Central, y eso lo tienen muy claro los británicos, que tanto los norteamericanos, australianos. Pues claro, para el neoliberalismo, para los monetaristas, con un Banco Central lo puedes hacer todo, porque como las economías son sistemas que se autoajustan, monetaridad es la red política monetaria, ya está, con eso ya lo tienes todo arreglado. Como eso también causaba chispas dentro de la propia comunidad científica en principio, que aún no estaba del todo conquistada ni rendida al monetarismo y al nuevo consenso monetario, pues cuando Delors quiere echar para adelante todo el proyecto, dice, fuera los ministros de economía y de finanzas, porque con ellos no vamos a poder digamos, echar para adelante el proyecto, así que solamente vengan los gobernadores de los bancos centrales. O sea, por tanto, los bancos centrales de Inglaterra que tenían clave, ¿no? Y claro, con ellos era más fácil porque ellos ya habían adoptado, digamos, ese enfoque. Y bueno, de aquellos polvos tenemos estos nodos. Yo creo que una cosa que nos enseña bien la teoría monetaria moderna es que la política fiscal y la monetaria son las dos caras de la misma moneda. O sea, que no van separados ni aunque quieras. Cuando se dice que el Banco Central es independiente, es que no puede serlo. Y creo que se ve bien cuando pensamos en cualquier gasto público. Por ejemplo, el Estado gasta 10.000, por poner un número, en un sueldo a un funcionario. Entonces, lo que ocurre es que se inyecta nuevo dinero en la economía, incrementa la cuenta bancaria de la persona que recibe el dinero, que tiene su cuenta, como estoy diciendo, en un banco, y que por lo tanto también tiene su espejo en la cuenta del banco central. O sea, una persona tiene una cuenta en un banco y el banco a su vez tiene una cuenta en el banco central, que es el Banco Central Europeo.
Entonces, también incrementa las reservas que tiene ese banco, y entonces eso significa que los bancos están teniendo muchas más reservas simplemente porque se ha creado con el gasto público, y tiene dos opciones. Una es remunerar las reservas para que el banco esté contento y diga, ah, bueno, tengo ese dinero ahí, pero me está dando rentabilidad y entonces lo dejo ahí, no lo utilizo. Y hay otra opción que es la más masiva, la que se hace hoy día, que es, se intenta colocar ese banco y si tengo las reservas voy a colocarlas en compra de bonos públicos, que es lo que hace que aumente la deuda pública, ¿no? Y entonces, fíjate, estamos hablando de política monetaria y política fiscal de la mano. Es que van juntas, no se pueden separar, porque el tipo de interés que es el que estamos hablando... Si no hiciésemos nada, cuando digo, hacemos mucho gasto público, aumentarían las reservas bancarias de los bancos, y si no hacemos nada, el tipo de interés se hundiría. Porque claro, todos los bancos tendrían muchas reservas, se las querrían deshacer para tener rentabilidad, y como hay muchas, mucha oferta, el tipo de interés bajaría. La única forma de colocarlo diciendo, bueno, te las presto, pero a un tipo de interés muy bajito y al menos estoy sacando algo de dinero, ¿no? Y para que eso no ocurra, lo que se hace es que se acaban comprando, se ofrecen bonos públicos con un tipo de interés rentable, suficientemente rentable, para que el banco compre ese bono en vez de prestar la reserva entre uno y otro, ¿no? Entonces, lo que quería decir con esto, que podría resultar a lo mejor muy técnico, es que van de la mano. Y cuando nos dicen, y creo que ayer salió una cuestión que decía, oye, pero el Banco Central es independiente. Eso es lo que nos dicen. Pero no puede serlo. Simplemente porque imaginemos que el Tesoro estadounidense tiene una deuda en pensiones y que va a hacer la Reserva Federal. No pagarla. Y va a generar un problema político de una envergadura impresionante. Es que está obligado a pagarla. Obligado. Cuando Warren Mosler estaba dando una conferencia en Australia, en casa, uno de los que estaba allí era el subsecretario del subgobernador del banco de Australia, no me acuerdo exactamente el banco, cómo se llama el Banco Central Australiano, que estaba allí, y claro, y lo que le dijo simplemente qué pasaba en el caso de que en la cuenta de reservas que tiene el gobierno federal no hubiera reservas y se emitiera un cheque para pagar una pensión o cualquier gasto gubernamental. Y eso por el tema de la sostenibilidad de los gastos públicos, ¿no? Cuando tienes soberanía monetaria. Y claro, te dicen, no, es que eso es insostenible, ¿no? No podría. Y, pero ustedes, si reciben el cheque, ¿qué harían? Y aquí dicen, bueno, pues lo que haríamos sería una dotación de reservas, esa cuenta, y se pagaría el cheque. Es decir, ahí directamente se va a decir, ahí sí que tiene soberanía monetaria en moneda fía, en tipos de cambio flotantes, como en el caso de Australia, como en el caso de Japón, de Gran Bretaña, y ahora voy a decir un país, Turquía, que no es precisamente un modelo económico a seguir, pero también tiene esa situación. Y con una inflación brutal, ellos nunca han tenido problema de pagar la deuda. Y el Banco Central siempre está ahí. Hace nada salió del Banco Central Europeo, que luego lo comentaste en tu Twitter y te atacaron de una manera brutal con el tema de que algo que es trivial. ¿Qué pasa si el banco emisor siempre puede garantizarse que la deuda se pague cuando venzan los plazos? Es simplemente es algo trivial para ellos, es simplemente una dotación de una cuenta de reservas. ¿De dónde saca la reserva el Banco Central Europeo o el Banco, la Reserva Federal? Eso lo saca de su voluntad. Es de la nada, es una anotación contable, no se pueden quedar sin información contable. Le preguntaron a Greenspan, ¿de dónde ha pagado usted el rescate a la banca norteamericana y a otra en dólares? Y de los impuestos. Y aquel dijo, en 60 minutos, no, hacemos una dotación de reservas, claro, ¿cómo? Si es el monopolista de las reservas, el banco emisor es el monopolista de las reservas, no se puede quedar sin ellas, las crea de la nada, no necesita ni la mina. Hasta Donald Trump en un discurso. Lo único que ha dicho, mucho con razón, y le atacaron mucho en eso, pues, que no se puede quedar sin nada. Porque tiene la capacidad de crear dinero. Hasta ahí llega el despropósito. Efectivamente, tienen que trabajar siempre juntos, además. Fijaros cómo es la cosa que incluso es automática, ni siquiera tiene que ir el Banco Central a pedir al Tesoro que emita deuda. No pasa nada. Si por una de esas hay un descubierto, por ejemplo, en la cuenta de, ya no en el Tesoro, en la cuenta de un banco comercial para que se pueda realizar el sistema de pago funcione y no hay reservas suficientes, no hace falta pedirle al Tesoro que intervenga mandando, emitiendo bonos y tal. No hace falta. Para que luego esos bonos los compre el banco y el banco luego venda esos mediante una política de expansión cuantitativa
al Banco Central y de esa manera dote la cuenta de reservas de esa. Automáticamente se hace, aunque no intervenga ahí el Tesoro de manera directa. Porque hay una posibilidad que además la tienen los bancos autorizados en el Banco Central Europeo y en cualquier banco, es que tienen posibilidad de tener descubiertos en sus cuentas de reservas. Y eso no es otra cosa que un préstamo de reservas. A un tipo que nadie le gusta. Vosotros, cuando el banco tenéis un descubierto, eso es un préstamo que os da el banco. A un tipo de interés nada interesante. Por eso directamente buscan la manera de encontrar reservas en otro sitio, que se los preste otro, para no incurrir en ese descubierto. Pero vamos, que tienen que trabajar juntos. Y eso que dicen, no, es que el Banco Central realmente el único que no está bajo control, entre comillas, es el Banco Central Europeo. Porque el resto, la Reserva Federal es una criatura del Congreso de Estados Unidos. Si mañana el Congreso de Estados Unidos cambia su normativa y lo que puede hacer o no hacer, que lo ha hecho constantemente con la Reserva Federal, pues ya está. ¿Quién es el que está ahí contando, digamos, quién le da las reglas y el marco y lo que tiene que hacer al Reserva Federal? El Congreso de los Estados Unidos. El Banco de Inglaterra, lo mismo. Banco Central, lo mismo. Realmente independiente, ¿no? Son criaturas del Estado. Aunque luego haya, digamos, parte de titularidad por los bancos comerciales. Eso son, a nivel operativo no tiene ninguna importancia. En eso. Sí, creo que son. Sí. Yo quiero hacer un par de comentarios. Soy Carlos Manera, del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad. Varias cosas sí quería comentar. La primera es que lo que ha oído ahora Garzón de la política fiscal y monetaria, eso está en la teoría general de Keynes, eso ya lo sabemos, o sea, no me parece nuevo de esta aportación que estáis explicando hoy. Es decir, eso, el complemento de las dos políticas, pues es algo conocido en la historia económica y en el pensamiento económico, ¿no? En segundo término, claro, la exposición que yo he oído hoy nos lleva a un desenlace, y es que siempre necesitas un emisor. Pues claro, que la solución sea, si lo he entendido bien, desagregar la Unión Europea o la zona euro para que cada país tenga su banco emisor, no me parece muy sensato en el momento actual. Entonces, la pregunta que yo haría como economista es qué se puede ofrecer desde un punto de vista financiero o monetario en circunstancias en las que no tienes el emisor. Esto es una cuestión que nos acerca más a la realidad de la economía. Porque claro, lo que pudiéramos desear, que lo habéis explicado muy bien, es una cosa, lo que la realidad económica en este momento nos constriñe, pues desde mi punto de vista es otra, ¿no? Y en tercer término, claro, la creación de dinero es bien conocida. El Banco Central Europeo está comprando 30.000 millones de euros al mes en deuda soberana. La FED desde el 2008 está comprando deuda pública a mansalva y comprando bonos, etcétera, ¿no? Entonces, esto, sabemos que existe eso y tal vez el problema está en tener un control más efectivo de ese banco emisor. Esté donde esté. La cuestión es que ahí es donde se mezcla la economía con la política, ¿no? Ahí es donde, claro, según quién controle el banco emisor, puedes tener una respuesta u otra. En el caso de la gran recesión a fines del 2007, con todos los defectos que tiene el señor Bernanke, que es un republicano recalcitrante, neoliberal, etc., pero tenía una virtud, y es que era un historiador económico. Había estudiado lo que era el 29 y sabía lo que no se debía hacer. Hizo lo contrario. El señor Draghi estuvo esperando 3 años con un calvario monumental para Europa, ¿no? Quiero decir con ello que la pregunta que os haría después de esta digresión, disculpad la extensión de la misma, es qué se puede hacer si no tienes el banco emisor. ¿Qué se puede hacer? Es decir, ¿qué ofrece la teoría monetaria moderna en ese escenario en el que no tienes el banco emisor? ¿Qué te gustaría tener? Fantástico, pero si no lo tienes, ¿qué haces? Que sí, que evidentemente no es algo nuevo de la teoría monetaria moderna. De hecho, los elementos nuevos de este marco analítico no son muchos, pero quizás su virtud consiste en que ha sido capaz de
darle una coherencia interna a los postulados de Ava Lerner, a los de Michelin, a los de Keynes y un montón de pensadores, incluso Minsky está incluido también. Y entonces ofrece un marco ya compacto, sólido, que tiene su propio cuerpo y dice, mira, me sirve para explicar la realidad, pero es cierto, o sea, lo que hace es, no han descubierto la pólvora, pero sí le han dado una coherencia interna. Quizás lo más novedoso sea el trabajo garantizado, que lo estaba debatiendo antes con un compañero, que es, no son las típicas políticas keynesianas de voy a estimular la demanda pública de cualquier forma, ¿no?, a través de creación de infraestructura, para compensar la falta de demanda que me ofrece el sector privado, ¿no?, que sería la visión típica keynesiana, sino que desde el punto de vista de la teoría monetaria moderna se dice no vamos a regar la economía con una manguera a muerte, como se hace con las políticas keynesianas, que estimular la demanda, pero independientemente de quién se vea favorecido, porque a lo mejor son las grandes constructoras, por ejemplo, como ocurría en el Plan E, ¿no?, pero a lo mejor son personas que hoy día tienen una capacidad adquisitiva elevada, y entonces lo que se plantea desde el trabajo garantizado, la teoría monetaria moderna, es la nueva generación de dinero para que el vaso se llene no va a estar sin ton ni son, sino que va a ir inoculada por goteo a aquellas personas que lo necesitan. Y por eso es, vamos a ir dirigirnos solo a las personas que hoy día no tienen empleo, para que la inyección de dinero esté controlada y no sea, pues, lo que comentaba de esa manguera regando la economía, ¿no? Claro, la cuestión que hace es si nos deja sin salida, porque si no tuviéramos emisor, que es lo que nos ocurre, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, allí donde yo trabajo, pues evidentemente nos deja, pues si me permitís la expresión, con el culo al aire, que no tienes herramientas posibles para financiar tu proyecto político. Porque si vas a depender, y en este caso es evidente, depende del Banco Central Europeo, en el momento en el que al Banco Central Europeo no le guste la política que tú estás haciendo, te la va a hacer pasar canutas. Y creo que lo has dicho, ¿no? O sea, 60.000 millones de euros que está creando el Banco Central Europeo, pero tardó 3 años y pico en hacerlo, ¿no? El 27 de julio de 2012, y decías bien, hizo pasaros por un calvario a Europa, pero yo no creo que fuera ineptitud o incompetencia, simplemente era una forma de apretar a los países del sur de Europa y que se apretaran el cinturón y que recortaran en servicios públicos, en sanidad, educación. Cuando vieron que ya estaba casi ahogando a las víctimas, en vez de solo presionarlas, dejó de apretar, ¿no? Y me refiero a cuando Syriza estaba a punto de ganar las elecciones, cuando estaban apareciendo partidos de ultraderecha, cuando el 15M estalló en España. Entonces se asustaron de alguna forma y dijeron, quizás nos estamos pasando, vamos a calmar la temperatura. Y con el caso de Grecia yo creo que fue clarísimo, ¿no? O sea, un gobierno que intenta hacer algo diferente a lo que se está proponiendo la Unión Europea dice, a este le vamos a utilizar el Banco Central Europeo para apretarle las tuercas, para reconducirlo hacia donde nosotros queremos, ¿no? Y ese, el corte de liquidez del ELA, que fue en agosto de 2015, es que eso fue, o sea, una medida totalmente aberrante, que no tenía ningún tipo de sentido, ni a nivel económico, ni social, ni político, y era, bueno, político sí, que era, al fin y al cabo, provocar una especie de corralito en Grecia y poder influir en su política, ¿no?, y hacer que tuviesen que rendirse. Entonces, pues aceptando la premisa que nos ofrece de si no tuviésemos emisor, ¿qué haríamos? Pues estar subordinado a aquellas personas que al fin y al cabo estén liderando el Banco Central Europeo y ese proyecto político que desgraciadamente ahora es neoliberal en el caso de la eurozona, o nos plegamos a eso, que es lo que se está haciendo en la inmensa mayoría de los países, o no hay otra salida, porque si quisiéramos hacer algo diferente, el Banco Central Europeo nos haría la vida imposible. En ese caso, yo sí votaría, si ya no hay forma de darle la vuelta a las cosas en el ámbito político, no hay forma de lograr que el Banco Central Europeo sea un verdadero banco de los estados, yo también optaría por la salida y ser un emisor, porque de verdad que yo la alternativa la vería tan constreñida a un proyecto político neoliberal que va en contra de los intereses de la mayoría social, que yo no estaría dispuesto a pasar por ahí. Bueno, gracias por la pregunta y la crítica. Con respecto a que no es nuevo, evidentemente no lo hemos inventado todo. Ernest estaba ahí, estaba Marx, estaba Keynes, eso está claro. Pero unir ciertas cosas que además son relativamente recientes, por ejemplo Minsky, ¿vale?,
que no se coge todo Minsky, sino la hipótesis de inestabilidad de Minsky por el tema financiero, y por ejemplo su propuesta cuando la guerra contra la pobreza en Estados Unidos del creador de último recurso. Pero eso se desarrolla más como estabilizador macroeconómico que como solamente una forma de dar empleo a la gente. Estabilizamos un macroeconómico porque al fin y al cabo es un enfoque regulador de existencias que sirve para controlar, por un lado, eliminar el desempleo y por otro lado, servir de anclaje a los precios. En vez de tener un ancla en patrón metálico, hacer lo que Keynes pretendía y que en su momento Hicks le criticó, ¿no? Es que lo que falta aquí es una, digamos, una forma de tener reservas, ya fueran de oro o de otra cosa, para tener un patrón de trabajo, que es lo que pedía Keynes. Pues justamente con el empleador de, o sea, con el trabajo garantizado, lo que se tiene justamente es el elemento. Tenemos, utilizando el plan, o sea, el trabajo garantizado, una gestión de reservas de trabajo que sirven para anclar los precios. En lugar de algo tan fuera de nuestro control y tan que realmente no tiene demasiado importante con respecto a la riqueza nacional, como es el oro. En vez de eso, lo que crea la riqueza nacional es el trabajo, y eso solo está a disposición nuestra mientras tenemos gente capaz de ella. Y bueno, eso creo que sí es bastante novedoso, y por supuesto atacar directamente a lo que muchas veces enseña a lo que es la restricción financiera, o sea, la restricción presupuestaria del gobierno. Eso no tiene sentido para un gobierno que puede emitir su propia moneda. Puede comprar todo aquello, inclusive el trabajo que no es utilizado, con acceso a su banco central. Es que no. Eso puede ser inflacionario. Cualquier gasto puede ser inflacionario. La cuestión es hasta dónde, y lo que busca justamente el trabajo garantizado es decir, ¿dónde hay que hacerlo? Enfoque de abajo arriba, no regar como hace el riego keynesiano normal, que hasta que llega el de abajo, lo que ha hecho es incrementar las horas extra, demandas salariales de la gente que tiene los mejores trabajos, porque claro, todo ese riego de dinero en las empresas, ¿no? la gente, hasta que se llega a contratar a esos que parados de larga duración, son los últimos siempre ser contratados y los primeros en ser despedidos. Entonces hay que ir hacia eso para, digamos, optimizar y que nos sirva para estabilidad, porque es que si no, el riesgo keynesiano siempre llevaba a presiones inflacionarias mucho antes de llegar al pleno empleo, por esas razones. Así que ir para abajo. Claro, es verdad que no es especialmente novedoso, pero sin embargo choca, por ejemplo, con buena parte de lo que, no sé, con Robert Lucas y con todo esto que se hace. Claro, yo vaya por delante que mis comentarios no son para en absoluto para destruir, entre comillas. No, lo agradecemos, ¿no? Además. Es decir, yo estoy insatisfecho en que haya economistas que trabajen con contrarios al mainstream convencional, o sea, porque que más que menos estamos, que los que estamos aquí al menos estamos en esa línea, ¿no? Pero sí que veo lagunas en estas explicaciones, ¿no? Por ejemplo, el que se vuelva a una soberanía monetaria con capacidad de emisión, tampoco tengo claro que eso garantice la plena ocupación como la estáis dibujando, porque en la historia económica hemos vivido muchas etapas con países, con bancos centrales, con capacidad de emisión monetaria, y eso no ha pasado, entre otras cosas porque las economías cada vez más internacionalizadas y ahora mucho más, claro, tienen una serie de flujos y de contactos y de problemáticas que no es la economía, la soberanía en un solo país. Aquí hay muchos países que van a jugar, ¿no? Ese es un problema que yo veo grave, problemático, dificultoso a la hora de desagregar, de volver a una situación de atomización, digámoslo así, del banco central, sea donde sea, que se ubique, ¿no? Yo por eso pienso que ahí la salida es una salida más de política, más de capacidad de poder acceder a esos resortes que ya existen. Me parece más plausible que no plantear una desmembración, entre comillas, de la Unión Europea para que cada uno pueda emitir su moneda, porque entonces puede haber también una guerra entre los distintos países, los distintos bancos emisores, que eso conocemos en la historia económica que ha pasado. Por tanto, no es un escenario nuevo. Entonces, yo iría con un poco de cautela de eso y pensaría más en romper con esa idea de la teología económica que existe en el mainstream, que es una cuestión de fe. Es decir, el tema del déficit, de la deuda, todo eso, es una cuestión de fe ciega en eso. Puedes explicarles a los colegas de mi departamento
que eso no está funcionando la economía real, pero es igual. O sea, ellos tienen sus orejeras marcadas, creen que eso es así a pie juntillas, y aunque les digas que países con superávit, como tenía España en 2007-2008, no era por mal gasto ni despilfarro del sector público, pues ellos siguen insistiendo en eso, ¿no? Pero claro, ante eso va a ser muy difícil, a no ser que desde la universidad, de forma liliputiense, los que podemos explicar cosas distintas, pues intentemos romper con esas teorías, ¿no? Pero y termino volviendo a eso, insisto en que no veo claro que desmembrar o salirse de la Unión Europea o de la zona euro pueda resolver mucho el problema, porque si todo el mundo hace lo mismo, vamos a estar igual. Perdona por la dirección, no quiero que no quería ser yo el único polemista. No. ¿Queréis más palabras? Sí, hay dos más, ¿no? Comentar algo. ¿Preferís comentar y luego? Vale, venga. Bueno, si hay tiempo. No. Muy rápido, simplemente. O sea, yo coincido en que lo ideal sería dar la batalla política, en este caso en la Unión Europea, en la Eurozona, y conseguir que el Banco Central Europeo sea partidario de realizar políticas sociales como las que se proponen aquí, ¿no? Lo que estaba yo diciendo es, creo que esa batalla es muy difícil de ganarla, y entonces en caso hipotético de que tuviésemos correlación de fuerza en nuestro estado, en nuestro país, y quisiéramos aplicar políticas sociales, y el Banco Central Europeo dijera, por aquí no, como nosotros necesitamos esa palanca, la de la financiación, la de la emisión de moneda, o financiación en términos generales, y si no nos la concede, entonces, si estamos obligados a recortar el salario, en sanidad, en pensiones y tal, yo preferiría irme, y decir, mira, he intentado cambiarlo todo lo posible, pero si no me dejáis, prefiero irme, que no es lo ideal, pero es como un atajo al que nos están abocando, con el cual está asegurado que no va a ser, no tiene por qué ser mejor. De hecho, yo veo claramente, si nos salimos del euro y sigue gobernando Rajoy y aplicando políticas de austeridad, es peor que estar en el euro aplicando las políticas de austeridad, porque al fin y al cabo el euro es una moneda fuerte, que da solidez, etcétera, etcétera. Pero por eso decía que no es lo ideal, pero que sí, y es una cuestión política. O sea, si tenemos correlación de fuerza en la Unión Europea para cambiar las cosas así, pues genial. Y si no la tenemos, yo creo que no nos queda otra, siempre que la tengamos a nivel estatal, porque si para tener Rajoy con el euro, para eso no, ¿no? Y termino con lo del tipo de cambio, que creo que es algo importante. O sea, si nosotros tuviésemos nuestra propia moneda, que no asegura que lleguemos al pleno empleo, porque va a depender de cómo se utilice, ¿no? Y qué proyecto político haya de ahora. Muchas críticas a la teoría monetaria moderna, que son de las más potentes que se hace, es, oye, bien, como decías, ¿no? Estamos en una economía globalizada, está interconectada con otros países, y tú creas a lo mejor dinero aquí, pero se te acaba yendo a otros países porque estás comprando productos que aquí no se producen ni se venden, ¿no? Y desde la teoría monetaria moderna se dice, mira, eso va a empujar a la baja tu tipo de cambio, va a depreciar tu moneda, y entonces lo que va a conseguir es que vas a ser competitivo en otro tipo de producto, simplemente porque tu propia moneda se está devaluando, y va a llegar un momento en el que se estabilice, y porque no va a caer la moneda, su valor, de forma ilimitada, sino que va a llegar un momento en el que está siendo competitivo simplemente por el lado de la devaluación de la moneda, ¿no? Y entonces ahí se va a volver a equilibrar, que te puede generar muchos problemas a la hora de comprar petróleo, y depende de tu inserción externa en otras economías y tal. Yo lo tengo clarísimo, es muy arriesgado. Eso lo hemos vivido, además. Sí. Pero frente a la alternativa esta de que nos obligue a recortar y política de austeridad, yo no lo tengo tan claro. O sea, yo preferiría tener una moneda propia. Sobre este tema, por ejemplo, ya lo hemos visto en Grecia, hace unos meses se nombró ministro de Finanzas al presidente del Levy Institute, Papadimitrios, y meses antes había publicado un paper con Gennaro Sesa sobre la utilización de una moneda fiscal. Claro, yo me río un poco porque cuando dice una moneda fiscal, que la moneda fiscal es la moneda, pues la fiscalidad tiene que, si no exiges el pago de los impuestos en esa moneda, a ver cómo lo haces, vale, ¿no? Pero bueno, ellos pensaron en ampliar el espacio fiscal restringido por el euro, utilizando una moneda, una
crédito fiscal es una moneda fiscal, ¿vale? Aunque ellos emitirían, era intentar recuperar la soberanía monetaria por otro lado. Hicieron una pregunta, ya no sé si en Oga de Nutrio, se pusieron la tirita antes de la herida. Así que hicieron la pregunta si eso lo iba a permitir el Banco Central. Y el Banco Central dice, nosotros no nos metemos en política fiscal. Y yo cuando veo eso, el Banco Central Europeo, cuando está siempre diciendo, no, es que ustedes tienen que recortar, es que usted, es que ya directamente te está diciendo que no te puedes fiar de lo que van a hacer. Y en última instancia ellos se dan cuenta que Grecia, se dan cuenta que necesitan esa una moneda que les amplíe el crédito, el espacio fiscal para poder movilizar recursos que tienen desempleados cuando los necesitan, ¿no? Y dentro de la Unión Monetaria necesitan el permiso del soberano monetario. El soberano monetario te dice, vale, eso no es mi problema. Cuando empiece a competir crédito fiscal, la moneda fiscal, con la moneda fuerte o la buena moneda, la ley de Gershan lo deja claramente lo que va a pasar. ¿Qué hará entonces el soberano monetario? Por lo que hizo, por ejemplo, el soberano monetario del Banco de Austria, ¿no? En Word, cuando esa famosa moneda que siempre dicen de las monedas locales, tal, era una moneda fiscal, en última instancia, puso en, digamos, en riesgo a la autoridad monetaria en realizar políticas monetarias. Porque directamente ellos eran soberanos monetariamente y podían hacer su gasto. Así que inmediatamente el Banco Central cortó el experimento en Word, que es el principio. Bien, en Gran Bretaña también tienen monedas de estas alternas, digamos, locales, por ejemplo, pero están todas supeditadas y comisadas y ya está, puede decir garantizadas por el Banco de Inglaterra. Tienes que tener la colaboración del emisor. Si no tienes la colaboración del emisor y quieres hacer política económica y eres un gobierno, pues o aceptas la restricción presupuestaria que te ponen y haces lo que puedes con ello, aunque te estés destruyendo tu economía, que tengas una economía que está en mayor caída que incluso con una guerra, como el caso de Grecia, o ¿qué haces? Claro, ahí es el mal menor. En última instancia, la teoría monetaria moderna dice, bueno, sí, si conseguís hacer que el Banco Central Europeo financie incondicionalmente los déficits, o al menos hasta un ratio de deuda con respecto a PIB, pues bien, pero es que eso lo está haciendo ahora condicionalmente. Permite déficit por encima de la regla del 3% condicionalmente. ¿A qué? A que hagan recortes en, por ejemplo, en materia social y tal. Ahí vemos claramente que el Banco Central Europeo está en esto, en determinar la política fiscal, y es un proyecto político. Entonces, ¿ahí qué queda? Pues claro que no se va a hacer, no va a ser un camino de rosas, eso lo sabe todo el mundo igual, pero pasó por ello también los argentinos cuando con la dolarización y tuvieron que hacer pagos a sus funcionarios, hacer pagos a sus pensionistas, no podían desmontar el país porque no le mandaba dólares la Reserva Federal. Así que pues hay que poner eso en marcha. Y claro, puede ser más costoso si solo dentro de la zona del país, porque se vio obligado, basta que digan que ya no compra su deuda, la prima riesgo vaya a unos niveles astronómicos y tiene que salirse. Eso, o simplemente no pagamos pensiones y no pagamos sueldos. ¿Cómo va a funcionar un país de esa manera? No, tiene que dar respuesta, entonces tendrá la respuesta creando su propia moneda. Es que eso está ahí. Nos gustaría efectivamente que el Banco Central Europeo actuase de otra manera y que financiase directamente los déficits de manera no condicional para evitar todo ese, digamos, eso que se llevan los bancos comerciales y los que tienen cuentas en el Banco Central, ¿no? Pero bueno, es que está ahí, es un dilema que muchas veces no es bueno. Y sobre el tema de la restricción exterior, nada impide, incluso cuando Rodrik hace el famoso trilema de Rodrik, él mismo dice, es que no estamos en el momento en que el sector, la globalización haya llevado la impotencia de los estados, porque el artículo es como una pregunta, no es una afirmación, y él mismo no hace nada, escribió sobre el tema, es que no estamos en la impotencia de los estados nacionales. Los estados nacionales siempre pueden asegurar que en su moneda pueden comprar todo lo que esté disponible, que esté a la venta en su moneda. Si tienen el acceso al Banco Central, es directamente. ¿Es trabajo desempleado? Pues tal. ¿Que es cualquier otra cosa? ¿Que son locales que están inutilizados? No.
puede comprar. Otra cosa es lo que puedas comprar fuera. La teoría monetaria moderna, efectivamente, tampoco está nada bien y no se lleva nada bien con los tipos de cambio fijos. De hecho, el gran problema también de la eurozona es la obsesión euro, de, digamos, continental, porque ya no está nada más que, sobre todo Francia y Alemania, y en España también, el tema de mantener tipos de cambio fijos. Eso crea una restricción, claro, que es una restricción voluntaria, deja flotar la moneda. Estados Unidos flota su moneda. Australia es un país, digamos, una economía súper abierta, y con dependencia de las exportaciones de minerales y tal, y deja flotar su moneda. Canadá lo mismo, claro. Y además eso no le viene nada bien a los especuladores internacionales. Los mejores negocios que se pueden hacer en moneda son con los tipos de cambio fijos, que si no se lo pregunten a la libra o a la lira o a la peseta española, y veremos, porque ahí le está haciendo una apuesta a ver quién se queda antes. Sin reservas el Banco Central o sin capacidad para pedir prestado en los mercados internacionales la moneda para luego hacer una reventa el especulador. Y han ganado, sí. ¿El euro qué hace? Flotar. ¿O tiene un tipo determinado? No, flota. Que si no, estás invitándolos a hacer negocio. Los especuladores lo único que quieren es ganar dinero. No quieren tirar, no tienen ambiciones políticas ninguna, ¿no? Si pueden ganar dinero en eso. De hecho, volvieron a nada, volvieron ahí a Argentina. Argentina empezaron a volver dinero después de acabar la dolarización, crear su propia moneda, y efectivamente cae. Hay una decepción importante. Pero luego empieza a ver, claro, ven que hay crecimiento y hay posibilidades de invertir y conseguir rendimientos. ¿Qué hace? Afluyen capitales. Y tuvieron que decirle a los argentinos: a ver, que no afluyan tantos capitales aquí. Pues claro. Eso aprecia la moneda. Y ahí dijeron, bueno, eso se puede discutir. Es también una cosa que se discute mucho, además, sobre todo con los post-keynesianos, que hay post-keynesianos que defienden la restricción final, digamos, presupuestaria del gobierno. Hay otros que con el tema del sector histórico pues tienen otro enfoque. Sí. Ahora había demanar primer Pep en Ferran y llavors es tú. Sí, Pep. Sí, soy José Valero y soy el secretario general del CES, del Consejo Económico y Social de aquí de Baleares. Bueno, tengo una formación de geografía, pero básicamente quería comentar que en esos momentos la economía mundial, podríamos llamar la economía productiva, la economía real, y la economía financiarizada, digamos, es una realidad, imagino que está totalmente interconectada, pero que la economía financiarizada es, bueno, es realmente un boom respecto a lo que es la economía realmente productiva. Es decir, una primera consideración sería si hay un riesgo real de burbuja financiera y desde la óptica de una política monetaria diferente, de alguna forma, también puede correr el riesgo de entrar dentro de esa burbuja financiera, ¿no? Eso sería una primera pregunta. Y la segunda sería respecto al tema de esa propuesta de trabajo garantizado. Es decir, si tú pones recursos para, suponiendo que los puedas emitir y crear esos recursos, no se puede hacer en abstracto sin... en una economía de mercado capitalista, ¿no? De alguna manera necesitas que el sector público sea el que lo cree, el que lo haga, y además de alguna forma tienes que hacer una dinámica en donde esto tiene que llevar a unas prioridades de alguna forma bastante rígidas, ¿no? Es decir, porque ahí cuando tú inviertes, creas, trabajas, la persona que lo recibe, cómo puede moverse, en fin, es una situación que de alguna manera exige todo esto. Con lo cual, bueno, evidentemente está contra las teorías dominantes, ¿no? Bueno, es básicamente cómo se hace eso en una economía, digamos, basada en los principios del libre mercado. No, bueno, da igual.
O sea, no, un poco la pregunta o la cuestión primera que ponía encima de la mesa es si de alguna forma con la financiarización estamos viviendo nueva burbuja financiera, ¿no? ¿Entendido algo así? O sea, yo estoy totalmente convencido de que las estamos viendo ya, están ahí. No sé cómo todavía nos están pinchando o intentando contenerlas de alguna forma, porque en algún momento explotará. Y no sabemos cuándo, ni cómo, ni qué intensidad tendrán, ni cuáles serán las consecuencias, mayores, menores que las 2008 y tal. Pero está claro que van a explotar, porque si tú estás inflando un globo todo el rato, en algún momento explotará, ¿no? Y tenemos a los bancos centrales más importantes de todo el planeta desde el año 2008, algunos empezaron, perdón, 2010, algunos empezaron más tarde, pero creando dinero que se ha quedado solo en el circuito financiero, al menos en su mayor parte. Entonces eso es dinero que las entidades financieras, aseguradoras, bancos tienen en su balance y que en vez de utilizarlo para conceder crédito a familias y empresas que se lo necesitan y estimular la actividad, la economía productiva, como se encuentran que tienen miedo, porque cómo le van a prestar a gente que tiene un nivel de trabajo precario, que no saben si va a ser solvente para devolver el dinero, sabiendo que hay tasas de paro estructuralmente muy elevadas, que se encuentran con que hay empresas cerrando, etcétera, etcétera, en un ambiente en estas características no están prestando todo el dinero que podrían, y entonces la única forma de darle rentabilidad es invertir en bonos de deuda pública, en acciones. Estamos viendo, joder, la bolsa estadounidense tiene unos niveles que no tienen ningún tipo de relación con la economía real, o sea, que no tiene ninguna, y hay una burbuja clarísima con muchísimos productos derivados, todo lo que tiene que ver con el petróleo, vimos cómo ya explotó, no sé cómo todavía eso sigue ahí latente, porque de alguna u otra forma veremos las consecuencias. Y entonces, también lo comentaba con el compañero antes, ¿no? O sea, se ha dedicado muchos recursos, mucha financiación a la economía financiera, porque es mucho más rápido, más sencillo y más también rentable hacer negocio con clic de ratón, que creando una nueva fábrica, una nueva industria en la que tienes que contratar a trabajadores, preocuparte por la tecnología, por los proveedores, por la distribución, por el marketing. Claro, si tú tenías el golpe de clic, ¿no? Pues invertir y hacer negocios lo hace. Eso no quita que el Estado, como no hay crowding out, sino que financiación es ilimitada y el Estado puede financiar lo que quiera, pueda, pasando de la economía financiera, aunque esperemos que no se haga así, pueda llegar a llenar el vaso pues contratando a gente o de cualquier otra forma, ¿no? Digo que no está reñido que haya burbuja financiera con poder darle una solución a los problemas que tenemos en la economía real, aunque yo preferiría que se le diera una solución, ¿no? Que se pueda hacer regulando para que no haya tanta actividad financiera desbocada sin apenas ningún tipo de regulación, etcétera, etcétera. Y el tema que decías luego, o sea, totalmente de acuerdo. De hecho, el trabajo garantizado se piensa como una forma de creación de empleo público. O sea, es que no se ha planteado en ningún momento de otra forma. Es verdad que algunos autores, bueno, algunos autores también se pasan y creen, o sea, consideran que el trabajo garantizado debería ser una especie de trabajo obligatorio. Si no, no caéis parados, aunque no quieran trabajar, van a trabajar, ¿no? Que son minorías al fin y al cabo. La inmensa mayoría piensa que el trabajo garantizado tiene que estar regido por el sector público, ya sea descentralizado o centralizado, de forma que pudieran operar pues, a nivel local, sean las propias organizaciones, los propios vecinos y vecinas quienes decidieran qué actividades se van a realizar, y por lo tanto, como va a ser desde la órbita no capitalista y sin buscar la rentabilidad económica, puede hacer todo lo que quiera, o sea, todo lo que tenga que ver con servicios sociales que no estén regidos por la lógica de la rentabilidad capitalista. O sea, tienes ahí una cantidad de un campo gigantesco en el que puedes crear puestos de trabajo, ¿no? Y sí, o sea, sería totalmente ajeno a la lógica capitalista, y entonces solo es verdad que hay algunos autores que dicen, bueno, podríamos darle entrada no solo a organizaciones no gubernamentales, ¿no? Una ONG que necesita trabajo para seguir desarrollando su actividad. Pues aparece el Estado y dice, toma trabajadores garantizados, yo te los financio y les pago el sueldo, pero van a trabajar en actividades que ya sabemos que tienen utilidad porque las estáis realizando, etcétera, etcétera. Sino que también deje entrar a algún tipo de cooperativa, asociaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, pero que sean a lo mejor fundaciones. Yo que sé, hay muchas alternativas, y nosotros, y termino con esto, desde la Fundación Europea de los Ciudadanos escribimos un libro que es el resultado de una serie de investigación
bastante amplia y un estudio en el que dijimos cómo materializaríamos el trabajo garantizado en España, con su ordenamiento jurídico particular, con su recurso económico, con un modelo productivo absolutamente desfasado, con un bajo valor añadido. Y el libro se llama Trabajo Garantizado, es de la editorial Acal, o sea, no tiene pérdida, por si queréis desarrollar y profundizar en el tema, pero todo nos daba más o menos bien, en el sentido de que el ordenamiento jurídico no lo permitiría, crear puestos de trabajo del sector público, es totalmente compatible con lo que hoy día hay, no habría que hacer ningún cambio en la Constitución, y pensando al fin y al cabo en financiación, sin tener en cuenta que son emisores monetarios, incluso habría mucho margen para al menos crear 1 millón de puestos de trabajo en al menos un año, en lo que nosotros calculamos, entre 800 y 1000 euros mensuales, que no es nada evidentemente exagerado, pero que te permite avanzar mucho en los problemas que tenemos, etcétera, etcétera. Sobre la pregunta de la burbuja financiera. Ha habido burbujas financieras desde los 50 hasta los 70, en Estados Unidos varias veces, pero han tenido fuerza. ¿Por qué? Ahí viene la cosa. La burbuja financiera son inevitables. Minsky mismo lo tiene claro. Hay unas tres fases que siguen, digamos, los bancos, por ejemplo, van de una fase, digamos, solvente, ¿no?, a una fase especulativa y luego últimamente a una fase Ponzi, en la cual ya todo se derriba la confianza y vuelven otra vez a ser conservadores los bancos. Eso es inevitable. Lo que sí que es evitable es lo que en la época, digamos, de la del capital, evitar que eso vaya de la economía financiera a la economía real. Y eso es lo que hay que hacer. Si alguien quiere en bolsa especular, que especule con su dinero, lo que pierda él lo ganará otro. Lo que él especule pensando que van a subir los CDS, muy bien. Pregunta que se va, que, digamos, quien paga donde está basado ese CDS, pues gana dinero o lo pierde él. Lo que no puede ser es que se pierdan millones de trabajo, millones de puestos de trabajo, y la economía real se vea por eso afectada. Por eso ha habido muchas crisis financieras en Estados Unidos antes de eso, y no han tenido efecto sobre la economía real porque había una separación. A los bancos comerciales, a los bancos que tienen acceso y cuenta en el Banco Central, que tienen ahí, que pueden crear depósitos, los bancos que pueden crear depósitos, esos bancos son bancos que le están dando un poder de creación monetaria importante. Si esos bancos empiezan a actuar como bancos de inversión, pues tenemos, de hecho, bienes de los 70 para acá, cada vez son más grandes esas crisis financieras, porque estás dejando que hagan unas cosas que antes no podían. En Estados Unidos había una ley que impedía eso, que viene justamente de la Gran Depresión, para evitarles, para evitar esa potencia que tienen los bancos comerciales de crear depósitos, puedan crear, digamos, alimentar una burbuja especulativa. Si los bancos de inversión quieren hacerlo, ir más que tal y poder acceder a financiación de otros que tal. Sí, pero hagan con sus riesgos, con sus réditos, y cuando se equivoquen, fallan. Pero eso no hace colapsar todo el sistema, y más sirve cuando los bancos tienen una función principal en una economía como la nuestra, financiar a las empresas. Los bancos crean depósitos, y con esos depósitos es como se financia la inversión, no con un ahorro previo de los depositantes. Los bancos no son entidades que crean los depósitos, que crean cuando ven posibilidades de recuperar el dinero en una empresa que tiene ventas, o que va a tenerla, pues claro, ahí crean ese depósito y muy bien, ahí la economía real puede actuar. Pero si se ponen a funcionar como bancos de inversión, empiezan a meterse con el tema de derivados, titulizaciones, pues bueno, tenemos unas crisis financieras cuando toda esa confianza se derrumba, porque mientras el mercado va a la alza todo va muy bien, pero cuando el mercado se desploma, el que no ha vendido se queda sin silla para sentarse. Y si es un banco comercial, le toca, tiene cuenta en el Banco Central y dice, bueno, pues habrá que rescatarlo, y es lo que tiene que hacer la Reserva Federal o el banco de Inglaterra, y el Banco Central Europeo dijo que ellos no. Que lo hicieran, no los bancos centrales, sino los gobiernos. No iba a estar. Entonces crea una crisis fiscal. Y esa crisis fiscal lo que crea, pues un problema de economía real. Eso lo hubiésemos tenido si directamente el Banco Central hubiese hecho lo que hizo la Reserva Federal. ¿Qué hace falta? ¿Botar reservas a estos bancos para que no quiebren, ¿no?, que tengan las reservas? Pues bien,
hacer lo que hizo la Reserva Federal o lo que hizo el Banco de Inglaterra, lo que va haciendo tantos años en Japón, y no pasa nada. No da, o sea, pasa a los que están en los mercados financieros, pero no pasa a la economía real y no se crea una crisis fiscal. Y ahí está el tema, evitar el comportamiento, especulativo en los mercados financieros, que eso no, eso está, está dentro de ellos, y o los cierras directamente, o no sé si merece la pena llegar a cerrarlos. Sobre el tema del trabajo garantizado, que el trabajo garantizado es, pues sí, necesitas poder financiarlo, y para eso, si no tienes acceso a la moneda, pues tienes problemas. Pero vamos, que trabajo para dar, o sea, trabajo para hacer, hay multitud de cosas que podemos hacer, que se debía hacer y no se hacen, por restricción financiera, se dice. Así que es un ganar-ganar. ¿Recuperas la soberanía o te financia el Banco Central Europeo? Si el plan Juncker hubiese financiado el Banco Central Europeo y efectivamente no se dedicara a simplemente hacer las típicas políticas del tío que llegan fracasando durante tantos años, no, esto vamos a prepararlos con mejora de currículum, no sé qué, pero es que no hay empleos. Esos chavales que reciben los cursos van al mercado de trabajo y no hay empleo, los empleos no están. Así que ya puedes poner como el cuento eso de los 100 perros y los 80 huesos. Y los entrenas a los perros, pero siempre hay 20 perros que se quedan sin hueso. Tendrás que darle esos 20 huesos que necesitan los 100 perros, 80 y 20. Entonces ya cada uno podrá comer. Porque si los entrenas al que entrene y mejora su entrenamiento, podrá quedarse con el hueso. Pero solamente hay 80. Para 100 hay 20 que se van a quedar sin comer. Y es lo que le pasa a los desempleados. Mejoras tus cualificaciones. Lo que hay una reasignamiento de los empleos. Ya está. Mejor yo ahora tengo inglés y he hecho dos másteres y tal, a trabajar. Y tirar a otro que ese ya no puede acceder. Lo que hay que hacer es crear esos empleos. Y si hay necesidades sin cubrir, pues qué mejor. Si tienes soberanía monetaria, claro. Si no se tiene, o te lo consiente el Banco Central Europeo o la Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos con el Tesoro. Pero es un problema, y el problema es que somos sociedades ricas y lo que pasa es que no lo notamos y nos podemos permitir el tener tanta gente desempleada. El 50% de la población juvenil desempleada. Nos lo podemos permitir porque somos una sociedad súper rica. Si fuésemos tan pobres, lo que nos faltaría son recursos reales. Y lo que tenemos es recursos reales sin utilizar. Eso, digamos, a mucha gente pues le choca, ¿no? No sé. Ferran. Sí, a mí me parece, digamos, interesante el planteamiento de la teoría monetaria moderna que habéis planteado. Me parece que es un ayornamiento, una puesta al día de muchas cosas que están ya dentro de la tradición post-keynesiana. Es decir, una manera también de ver muy claro que la variable clave de equilibrio no es la inflación, sino que es el paro. Y la cuestión a mi entender es entonces ver cómo explicamos el paro como un problema monetario, no como un problema de equilibrio del mercado de trabajo entre la oferta y la demanda de trabajo. El paro es un problema monetario provocado por la moneda, que esto en parte también está en el enfoque de Keynes, pero clarísimamente también está en el enfoque de Marx, claramente en el enfoque de Marx. Lo que pasa, que lo que me cuesta entender es que en la teoría monetaria moderna, digamos, el aporte marxista, lo encuentro faltar por lo que voy a explicar. Es decir, en el aporte monetario de la teoría monetaria marxista, digamos, tienes dos leyes fundamentales. Una es la ley sobre la tendencia decreciente de la tasa de beneficio, que si la expresas en términos monetarios te permite explicar el comportamiento de la tasa de beneficio monetaria del sector real, y entonces tienes que conectar este comportamiento de la tasa de beneficio monetario del sector real con la ley sobre la tendencia a la igualación de las tasas de beneficio, que es lo que te permite articular el discurso
de la dialéctica entre la tasa de beneficio del sector real con la tasa de beneficio del sector monetario. Y ahora voy a poner un ejemplo muy concreto para explicarlo mejor. Por ejemplo, si cogemos la ley sobre la tendencia decreciente de la tasa de beneficio y, por tanto, cómo se comporta la tasa de beneficio nominal del sector real, ahí tienes en el numerador los excedentes frutos de explotación y en el denominador el stock de capital. Vale. En la versión monetaria de ese comportamiento, de esa tasa de beneficio nominal, los excedentes que están en el numerador los tienes que valorar como deflactor a través del deflactor del PIB. Este deflactor del PIB, ese comportamiento monetario que tienen los excedentes, ese deflactor del PIB en los últimos 15 años han estado oscilando alrededor del 2%, porque ahí tienes la regla del Banco Central, ahí tienes el imperio de la teoría monetaria, de los monetaristas, y han impuesto este comportamiento en el numerador desde el punto de vista monetario. Pero si te vas al denominador, ¿cuál es el deflactor de la variable stock de capital? ¿Es el que tenemos que sacar de la contabilidad nacional? Error. ¿O te tienes que ir a calcular, a recalcular un deflactor nuevo que está en función de cómo varían los precios de los activos financieros y los precios de los activos inmobiliarios? Y ese deflactor no va en los últimos 15 años a una oscilación del 2-3%. Ese deflactor está en un 15, en un 20, en un 25%, en un 30%. Ergo, tienes una ley sobre la tendencia decreciente de la tasa de beneficio en el aspecto monetario. Por lo tanto, en el sector real, si lo conectas con la otra ley de la igualación de las dos tasas de beneficio, es evidente que ahí tienes explicado la crisis recurrente. Es decir, salen recursos financieros del sector real hacia la especulación. Y esto te está creando un ciclo recurrente de depresión. Y por lo tanto, inexorablemente, la crisis financiera. Es el que va ajustando la hinchazón desigual de los dos globos, de la economía monetaria y de la economía real. Esa línea de articular la teoría monetaria con la teoría de las tasas de beneficio me hace falta en esa aportación de la teoría monetaria moderna. O sea, digamos, hay que articular esa aportación positiva y muy interesante desde la vertiente de la teoría monetaria marxista con la post-keynesiana. Y esto yo lo encuentro falta. Dentro de la teoría monetaria moderna hay diversos autores, y hay algunos que efectivamente utilizan un enfoque más marxista. Pero respecto a esto, hay un economista como un referente francés, un economista francés, que también está en teoría monetaria moderna, Alain Parguet, que digamos se especializa en el tema este. Y habla, por ejemplo, con un enfoque estudiado también a Hilfer, economista marxista, claro. Y quiero decirle que es que cada uno, hay otros que se dedican más al tema relación moneda con el tema de las restricciones reales, economía ecológica. Entonces, claro, yo en ese tema no le puedo contestar, porque está Alain Parguet, que efectivamente sí que tiene una bibliografía sobre y tiene un enfoque sobre ese tema, pero hay otros, por ejemplo, que nunca nombran a Keynes. Por ejemplo, Bill Mitchell no suele nombrar a Keynes, él se dice keynesiano, ¿no? Y de origen más marxista, mientras que los norteamericanos como Randall Gray o Warren Mosler o Stephen Mikkelton efectivamente son más, vienen desde el lado de Keynes. Es decir, que hay que ver que cada uno de los autores intenta ir más enfocado. Por ejemplo, no se habla de trabajo garantizado. Normalmente, cuando habla Alain Parguet, no suele tocar mucho el trabajo garantizado, pero sí se enfoca por lo que usted me ha dicho. Yo digo, como también he estudiado bastante a Hilfer y el tema de marxistas, economistas monetarios, igual también puedo orientar por ahí. Pero yo le digo, yo en esa parte no soy de ninguna persona. Pero claro, es que aquí hay una cuestión que no podemos perder de vista, y es que la teoría monetaria moderna es un marco analítico
desde un punto de vista estático de la economía. O sea, no te, porque tú cuando hablas de la evolución, tendencia decreciente, de la tasa de beneficio, aunque fuera ascendente, ahí no entra la teoría monetaria moderna, o sea, es ciega para eso. Porque es un marco analítico que te está explicando cómo se mueven los flujos de dinero y eso es válido tanto para una economía socialista al 100% como una economía capitalista, independientemente de que esté entrando en crisis, de que esté bollante económicamente, porque ahí no se está metiendo. No te está analizando la evolución productiva de todas las fuerzas económicas que hay, viendo si ahora mismo están en inversión o no. Simplemente, sin meterse ahí, te está diciendo... Seguramente cuando estén en crisis va a haber mucho más déficit público por simplemente el flujo de del dinero. Pero no te está ni necesidad que tiene de darte una opinión o ofrecerte un marco para explicar lo que tú estás diciendo, que por cierto, tú ya en tu propia exposición partes de una visión financiarizada de la economía en la que las crisis vienen explicadas por esta deriva nueva. Claro, frente a un marxista más o menos ortodoxo, te podría decir otra cosa, te podría decir, oye, no, mira, que es que las crisis económicas capitalistas vienen produciéndose por esa primera ley que tú has dicho, y la forma de escaparse de esas crisis recurrentes, cíclicas, derivadas de la tasa decreciente, es la financiarización, porque te escapa de lo productivo, donde ya es imposible casi hacer rentabilidad, y te vas a lo financiero. Claro, es un escape que se te acaba en algún momento y vuelve a empezar, ¿no? Explota y vuelve a empezar, explota y vuelve a empezar. Podríamos decir que la causa es en la economía real, ¿no? Que la productiva que falla y por lo tanto te escapa de la economía financiarizada, o que hemos creado la economía financiarizada, aunque la economía real podría haber ido bien y entonces lo que nos está fallando es lo financiero, ¿no? Yo creo... O sea, a mí, en la opinión que yo pueda aquí tener, es lo de menos, pero sí que veo que la teoría monetaria moderna ni entra en esto, ni necesidad que tiene de hacerlo, porque es un análisis estático de la economía, está así, de la economía. Pero no voy a entrar cómo ha llegado aquí. Ahora mismo está así, y doy la explicación de cómo están los flujos, déficit público, balanzas sectoriales, pero no entra, no le da una explicación. Por eso digo, es una herramienta relativamente aséptica, que te funciona para una economía capitalista, para una socialista al 100%, y te explica cómo está, es un mapa, ¿no? Es un dibujo de la economía. No hay una explicación, no te está buscando los factores explicativos de cómo hemos llegado ahí, sino que simplemente ha ocurrido la cosa y te dice, así está la cosa, una foto, un vídeo. De hecho, las dos leyes son leyes tendenciales en una visión dinámica de la economía. Claro, por eso. La otra cuestión es... A raíz de lo que ha comentado antes Fer, es que no sé si va por ahí o no, pero creo que sí, que debería ir por ahí. Si, digamos, quizás no sería más eficiente, en lugar de vehicular la inversión pública a través de estos paquetes de trabajo asegurado, paquetes de trabajo garantizado, hacerlo a través del planteamiento de la renta básica universal. El problema que hay es que lo que se busca en un trabajo garantizado es un patrón trabajo. Y la renta básica universal no ancla, digamos, los precios a nada. Porque nada te cuesta recibir el cheque de la... Mientras ahí tenemos unas presiones inflacionarias fuertes. Y si encima, para garantizar que esa renta básica universal continúe teniendo el mismo poder de compra, la iniciamos, pues tenemos una espiral de precios salarios que va a ser, bueno, lleva tendencias inflacionarias muy fuertes, incluso puede llegar a hiperinflación. Es decir, que nosotros desde el trabajo, o sea, desde la teoría monetaria moderna, se ha colaborado mucho incluso con la red de Aranda Borel, le pidieron bastantes artículos, con la red de Universal Basic Income, ¿no? De la renta básica universal en Estados Unidos. Pero el problema que hay con eso es que no, la renta básica universal no ancla los precios absolutamente nada. Entonces está todo en el aire. Y en el momento que se ve, mientras haya recursos desempleados, siempre puede haber, pues como hay un enfoque de regar la demanda, porque hay más capacidad de compra, pues muy bien,
Pero ¿qué pasa cuando llegamos a que todos los recursos estén, o sea, estén empleados? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? Y ahí el problema, mientras que el otro tienes algo que anclar los precios. Y eso es bastante diferente en términos macroeconómicos. Claro, ambos tenemos, digamos, muchos puntos, sobre todo en lo político, muchos puntos en común, porque lo que buscamos es que haya, que, digamos, no desperdiciar las posibilidades de producción, ¿no? Que la gente pueda llegar efectivamente al nivel máximo de bienestar económico con los recursos disponibles. Lo que pasa es que el problema, el talón de Aquiles que se ve desde la teoría monetaria moderna es que al no anclar termina con presiones inflacionarias muy fuertes y puede llevar inclusive a la hiperinflación. Pero bueno, eso también se puede discutir, pero nosotros ya te digo, la base es esa. No anclas los precios, mal vamos. No anclas los precios, mientras tengas espacio, vale, no hay problema, pero los recursos reales son limitados y cuando llegues a eso, te puedes llegar. Sí, igualmente llevamos 20, 30 años sin llegar a eso, pero cuando llegues, y se llega, porque las economías han llegado a eso, ¿qué pasa entonces? ¿Qué vas a hacer? ¿Suprimes la renta básica universal? Ahí viene la cosa. Yo creo que un ejemplo se puede ver bien. El trabajo garantizado es pagar, por ejemplo, 10 euros la hora, entonces estás vinculando la creación de dinero con algo, que en este caso es trabajar durante una hora, serían 10 euros, ¿no? Entonces, ya está ese es el ancla que se refiere de él. Si tú das una renta básica sin ningún tipo de contraprestación, no sabes cuánto dinero vale, no lo estás vinculando a nada, con mayor o menor éxito, claro, porque también con un trabajo garantizado se te puede ir de las manos por uno u otro motivo. Pero el trabajo garantizado dice, una hora, 10 euros, y ya estás intentando vincular, al menos por abajo, por el lado de los salarios, las tensiones inflacionistas. Lo que pasa es que luego, por el lado de la capacidad adquisitiva y que el vaso se te llene, eso ya va por otro lado, porque ahí la renta básica y el trabajo garantizado funcionan desde mi punto de vista igual. O sea, va a aumentar la capacidad adquisitiva de la gente, y en todo caso yo sí veo un riesgo en que la renta básica haría de crecer un poco el vaso. Lo comprimiría un poco, porque alguien que ahora mismo esté trabajando por 1.000 euros, si le da la oportunidad de no trabajar nada y cobrar un poquito menos, pues a lo mejor va a decir, lo hago, ¿no? Y dejo de trabajar. Y habrá que ver si el empresario puede ofrecerle una alternativa que le sea suficientemente atractiva o no. Esto es política ficción, pero yo tengo mi opinión de que decrecería el vaso, porque habría gente que dice, yo para tan poco dinero no trabajo. Entonces hay menos servicios a la venta, menos productos, y eso de alguna u otra forma también un empuje inflacionario. O se fomenta el trabajo no fiscalizado, el trabajo en negro, para evitar que eso esté. Claro, tú vas a recibir la renta básica y dices, no, si paso de esto me va a tocar tributar al 50%. Vale, pues me busco algo fuera, que no esté fiscalizado, y así recibo mi renta básica. Es decir, que en buena medida también se ha analizado. Cuando hicieron el programa Jefes y Jefas de Hogar, un programa de trabajo garantizado, limitado, pero bastante exitoso allí en Argentina, pues justamente lo compararon con, digamos, la opción de hacerlo con una renta básica. Y mientras el trabajo garantizado fue muy útil, sobre todo para las mujeres, para insertar a las mujeres en la realidad, digamos, del trabajo remunerado, la renta básica lo que hace es las expulsa directamente al hogar. El hogar hace un trabajo que no está fiscalizado, que es un trabajo real, que es necesario, no se cobra nada, pero están recibiendo ese servicio. Y claro, por otro lado reciben la renta básica. Si esas mujeres salieran fuera a trabajar, recibir la remuneración, pues ahora, si pasas del límite, te toca tributar. Así que directamente tiene también un efecto de género bastante negativo. Hay economistas feministas que lo critican por ese lado. Pero principalmente nosotros, de la teoría monetaria moderna, va por el tema de la presión sobre el dinero, o sea, tensión inflacionista. Yo creo que esta argumentación está basada un poco en la idea de que el crecimiento económico está restringido a largo plazo por una especie de output potencial, ¿no? Y bueno, esto es muy discutible. O sea, la capacidad productiva se puede modificar en el largo plazo. Entonces yo esta argumentación, bueno, la sometería a matices, desde luego. Mientras crezcan las capacidades productivas,
pues, y no te llegues a esos niveles, no, no llegará la inflación. Pero en el momento que llegues a eso, es posible. Hay límites también, hay límites los que tenemos que contar, no son límites financieros, pero son límites reales. Sí, las sociedades son cada vez más ricas, pero hay cosas que no podemos producir, que no son productibles, y esos límites están ahí. Entonces hay que pensar con ello. El trabajo sí, podemos tener más trabajadores y más gente, pero puede haber límites, hay cosas que igualmente no podemos hacer, no podemos crear energía de la nada. Tenemos la que recibimos y de esa utilizamos muy poco, es verdad, pero ¿cuántas podemos tener? Y recursos naturales también están ahí. Y no podemos, y espacio también, es algo que está limitado y no podemos productible. Eso está ahí como restricciones reales. Si dice efectivamente, claro, cada vez sabemos más, y podemos hacer más, y transformar mejor, y ser más efectivos, pero eso también tiene. Puede llegar un momento que nos lleguemos a que no. A que no, o al menos en el corto plazo, y si en el corto plazo tiene. Sigue usted con la renta básica, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a haber presiones inflacionarias. Y eso, retroalimentado por una indicación, pues lo que tenemos es una inflación galopante hasta que lleguemos al proceso inflacionario, en el corto plazo. No sé si me he contestado o no. Que en el corto plazo, o sea, en el corto plazo, para empezar, si hay recursos desocupados, sí, no hay problema. Entonces ya no estamos en el corto plazo, ¿no? Ya nos trasladamos a un escenario de largo plazo. En el largo plazo no sabemos lo que va a pasar. La capacidad productiva se es capaz de adaptarse a la demanda, como lo ha hecho a lo largo de estos últimos 200 años, pues las cosas irán bien. Si no, estaremos en otro escenario que tendremos que afrontar. Yo simplemente he matizado de que la idea de que la economía está sujeta o restringida a una capacidad productiva potencial ha dado pie a políticas económicas perversas que han hecho mucho daño a la sociedad. Entonces, si se debería ir con cautela y se debería matizar. Sí, crec que... I perdó per la interrupció perquè sí. No me tocava a mi. Ara, bé, havíem demanat tu la paraula i després en Caldes. Oh, ja està. Ah, vale. Vale. Me llamo Angie, estudiante de turismo, y mi pregunta va en relación con la de una pregunta que hemos hecho anteriormente de qué pasa si no tenemos, o qué hacemos si no tenemos ese mecanismo emisor de moneda. Y es, por ejemplo, si es Bulgaria va a ir a la Unión Europea, moneda propia, leva, que está a 0,55 del euro, creo. Tiene un mecanismo emisor, pero es el país con menor renta per cápita, es el más pobre de la Unión Europea. ¿Qué le dirías al ministro de Economía? ¿O qué le diría un experto de la teoría económica monetaria al ministro de Economía? Bulgaria, creo. Que la pregunta sería, ¿qué le dirías tú? Porque, o sea, ¿con qué lo quieres comparar esta visión? Claro, pues, lo mejor dicho que sí. O sea, estoy entendiendo que tu razonamiento implica que entrar en el euro tendría elementos positivos. Es que Bulgaria, como tiene su moneda, crees que tiene soberanía monetaria. Argentina nunca perdió su moneda cuando estaba dolarizada. Y un país que tiene un régimen de tipos de cambio fijo con respecto a otra moneda o con respecto a una materia, no tiene soberanía monetaria. No la tiene. Me parece que sí, pero no la tiene, porque en última instancia, si tú dices, no, es que yo no puedo emitir mi moneda que creo de la nada, porque para emitir esa moneda necesito euros, porque hay un tipo de cambio, ¿eh?, que he decidido que ese es el tipo de cambio y que tengo que mantenerlo. No tienes esa flexibilidad. Los tipos de cambio fijos efectivamente quitan la soberanía. Es como estar en un patrón de oro, ¿no? Es que aunque tú emitas moneda, tú no puedes emitir moneda si no tienes el oro detrás. Tú no puedes emitir, perdona, ¿cómo era la moneda que tengo? Leva. Leva si no tienes los euros suficientes para garantizar que el tipo de cambio sea el que está determinado. Es
que es simple y llanamente, da igual que si nosotros no hubiésemos, si teníamos tipos de cambio fijos e irrevocables con respecto. Pero a... el EVA tiene un cambio fijo, es que no, sí, no... sí. ¿Sí? Sí, sí, no, sí, estoy seguro. Sí. ¿Estás seguro? No sé, no estoy seguro. Sí, 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 yo creo que sí, ¿eh? Porque tengo compañeros de Bulgaria, ¿estás seguro? Yo sí. Bulgaria, además, el problema que tiene, el momento que claro, no puede hacer una expansión fiscal, financiada monetariamente, porque si tienes ese tipo de cambio, normalmente lo tienes una banda muy estrecha. También nosotros tuvimos muchísimos problemas cuando la banda es muy estrecha, es que no te deja digamos, capacidad para actuar. Si te deja una banda suficientemente ancha, que en la cual dice, no, hasta un 20% por arriba y por abajo, pues realmente en la práctica eso es como tú, si tuvieras un régimen del tipo de cambio, pues, tiene algunas variaciones, pero tienes. Tiene, digamos, se actúa más o menos normal, pero en el caso este, una banda muy estrecha, es que simplemente está restringido, no puedes emitir tu moneda si no tienes la otra, porque si no, inmediatamente se te van los de la banda de fluctuación y tienes que dejar de gastar, dejar de emitir. Emitir y gastar. Esto le llaman la trinidad imposible. Sí, sí. Y... vale, otra cosa también, antes has dicho que, antes usted ha dicho que con una moneda propia, verdad, que empujaría a la baja una moneda, la hipotética moneda propia, hasta que hubiera un momento que se estabilizaría, porque al ser más barato sería competitivo, etc. Vale, pues entonces me gustaría poner el ejemplo de Ecuador, que se quedó sin moneda, y si la solución es eso, de devaluar moneda para ser más competitivos, ¿por qué acabó adoptando el dólar americano? ¿Qué pasó? A ver, aquí habrá muchísimos factores. No me conozco lo que ocurrió en Ecuador. Habrá que preguntarse por qué. O sea, tú políticamente puedes decir, voy a unirme a esta moneda porque consideres erróneamente o no que es la mejor forma de darle solidez a tu moneda. Evidentemente, cuando estamos hablando de economías subdesarrolladas, al fin y al cabo como las de Ecuador, ¿no?, que tienen unas instituciones débiles, un sector productivo débil, tienen una redistribución de la renta, del poder y de la riqueza absolutamente asimétrica, no podemos hacer la misma comparación con una economía desarrollada como la nuestra, por ejemplo. Entonces son mucho más frágiles y mucho más débiles. En un momento en el que haya un impacto negativo comercial, como ha ocurrido en Venezuela con la caída del precio del petróleo, o cualquier otro impacto, aunque sea interno, va a desestabilizar. Es como si fuese un vaso pequeño y encima inestable. Entonces, claro que evidentemente la moneda, que el valor va a depender de tu poderío, por eso el dólar es más importante, porque Estados Unidos es la potencia hegemónica militar, cultural, tecnológica, económica, por antonomasia, ¿no? Entonces su moneda siempre va a valer, porque van a tener un respaldo los dólares siempre muy importante por parte de uno de los países más importantes del mundo, si no el que más. Y cuando te encuentras un país pequeñito ahí que tiene una estructura, poco, insisto, débil, poco diversificada, unas instituciones débiles y tal, la moneda, el valor, va a estar en correspondencia con la importancia del país, en términos sociales, económicos, productivos, tecnológicos, y va a ser mucho más difícil de que prospere. Cualquier shock se la puede cargar. Entonces, una de las formas de atajo que se han adoptado, con mayor o menor fortuna, ha sido la de, oye, mira, vinculo mi moneda a la de una potente y me libro de este tipo de preocupaciones, pero te generas otros, que son los de, voy a tener que obtener dólares, en este caso, a través del comercio, a través de la inyección, atracción de inversiones, etcétera, etcétera, porque si no de otra forma no puedes, o préstamos, etcétera, etcétera, porque si no de otra forma no puedes aplicar tus políticas. De todas formas, perdón, solamente una acotación a esto. En cualquier caso, las políticas de devaluación, siguiendo un poco con la pregunta que hacía este compañero, a raíz de lo que tú has comentado antes, las políticas de devaluación están también en función de unos tipos de cambio. O sea, entonces, claro, si tú estás devaluando mucho tu moneda para ser más competitivo y quieres llegar a un determinado extremo, que hace falta saber cuál es ese extremo, hay ejemplos en la historia económica donde hacer eso no representa estrictamente un bienestar interno para la economía. Podrás vender mucho más, podrás ser más competitivo en turismo, por ejemplo, vender tus mercancías, sin lugar a dudas,
Pero claro, eso también tiene otros problemas serios en relación a tu propia economía. Quizás tus salarios serán más bajos, tu capacidad de consumo será más baja, tu demanda se reducirá. Por tanto, esto es lo que yo veo más frágil de esta teoría, ¿no? El hecho de que todo depende de que tú tengas una capacidad de emisión y que parece ser que cuando se ponen ejemplos, yo no conozco el caso de Bulgaria, el caso de Ecuador, pero claro, si al final todo resulta que todos tienen que estar, en el caso de la Unión Europea, vamos a ir un poco al escenario que tú dibujabas, ¿no? En el caso de la Unión Europea, pues claro, si todos tenemos que estar saliéndonos del euro para competir en igualdad, esto sí que me parece política ficción o ciencia ficción económica, o sea, va a ser muy difícil eso. O sea, yo a mí lo que me gustaría ver en esta teoría es, con el escenario actual, con los mimbres que tenemos, qué puede aportar en positivo para romper con la teoría del mainstream. Es todo lo que me interesaría, es todo lo que me estoy viendo, con las circunstancias actuales, ¿eh? Ahora que me digas, no, tendríamos que tener una autoridad monetaria, o teníamos que tener nuestra soberanía, no la tenemos, mala tarde, o sea, ¿qué podemos hacer? O sea, este es el tema, para mí, ¿eh? Un momento, si os parece, recogemos la última palabra, ¿ah? Y ya tanto.